Vamos entonces a ver la parte introductoria. Siempre soy de las personas que creo que en la introducción de parte de quien expone una idea tiene que ser, como se dice, lo suficientemente enfático y tiene, como se dice, que vender bien la idea, ¿verdad? Entonces, y eso garantiza el éxito, en este caso mío, de lograr la atención desde el principio hasta el final de cada uno de ustedes, ¿no? Que ese es un poco el propósito, ¿no? Entonces, vamos justamente a apuntalar esa idea. A ver, empecemos como se suele decir por el principio. Cuando hablamos de IPRC, estamos hablando probablemente de, a ver, ¿cómo expresarlo? De uno de los pilares fundamentales de lo que es la gestión de riesgos en general, de cualquier sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así de simple, así de claro. Porque a veces muchos piensan que el IPRC es esencialmente una herramienta de gestión, como lo vamos a describir acá. Claro que lo es. ¿Qué duda cabe, ¿no? Es más, tiene tres facetas, ¿no? Si bien es cierto, una de esas tres es poco usada, ¿no? Pero dos claramente son determinantes tanto para la concepción de, y estructuración de un sistema de gestión de seguridad como es el IPRC línea base, como para la parte operativa dentro de los frentes de trabajo en áreas controladas, como lo es para el IPRC continuo, ¿no? Entonces, tiene de alguna manera esa dualidad, por decirlo de alguna manera, el concepto o la idea de IPRC. Es por ello que la presentación el día de hoy yo la he dividido en fundamento teórico y en aspecto metodológico, ¿ya? Y como suelo siempre hacerlo, son más de 3 años ya prácticamente colaborando con IPC Perú, a mí particularmente me motiva cada fin de semana, ¿no? Porque yo trabajo de lunes a viernes regularmente como docente universitario en una universidad. Siempre, como se dice, me doy el pequeño desafío de decir ya, ¿cuál es el ganchito? ¿No? ¿Cuál es el ganchito? ¿No? ¿Qué es lo que, el plus que se van a llevar cada uno de ustedes? Y el día de hoy, esencialmente, es entender que es una metodología que no es nada complicada, probablemente tenga un nivel de complejidad, pero que en la medida de que podamos entender los conceptos como corresponden, no tendría por qué ser algo que nos genere mayor problema, tanto la comprensión, el entendimiento y llevarlo a la práctica, ¿ya? Entonces, por eso la necesidad, como les decía, de haber un poco renovado la información, ¿no? La presentación y dividirla en dos bloques, ¿no? O sea, ver el IPRC como fundamento teórico, como parte esencial de un sistema de gestión, y ya luego ver el IPRC como herramienta de gestión. Es necesario hacerlo, ¿no? Los procesos de mejora continua que se aplican a todo orden de cosas, especialmente a aquellos inherentes a lo que significa en producción, en lo que estamos involucrados directamente los ingenieros, de cualquier especialidad, ¿no? Es indistinto, de cualquier especialidad, asumimos siempre de buen agrado, la posibilidad de ir mejorando cada día más. Y yo, con mayor razón, no estoy excepcionado de ello. Entonces, dicho ello, entonces, y haciendo la aclaración, vamos entonces, ahora sí, a meternos de lleno en lo que es el IPRC. Primera parte, vamos a verlo como parte esencial, como les decía, fundamental de lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, voy a anular mi cámara y vamos a centrarnos ahora sí en cada una de las diapositivas. ¿Qué es lo que pretendemos? Pretendemos, en primer lugar, diferenciar claramente entre lo que es peligro y riesgo, entender objetivamente lo que es la gestión de riesgos laborales y familiarizarnos con la terminología que tiene la estructura o los componentes del IPRC. Saber identificar los peligros en el trabajo, por eso vamos a hacer a complementar esa casuística que tenemos hacia la parte final, evaluar los riesgos asociados y determinar las medidas de control. En términos generales, hacer y o conocer el proceso del IPRC. ¿Ya? Quiero
Buenas tardes. Ya, ok, listo, no hay problema. Perfecto. Empecemos. Fundamento teórico. Cuando nosotros queremos de alguna manera conceptualizar lo que debemos llevarnos el día de hoy como fundamento, ¿no? Como parte de lo que es el IPRC dentro de un sistema de gestión, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Es como yo nunca me voy a cansar de repetir, es muy complejo a veces poder dibujar en nuestro cerebro cómo se conceptualiza y cómo se establecen los elementos de un sistema de gestión. Por su propia naturaleza, ¿no? Los sistemas de gestión, pues, son complejos, ¿no? Son demasiado complejos. Y si estos sistemas de gestión lo queremos llevar a la práctica de lo que es gestionar riesgos, ya toman nombre y apellido, ¿no? Entonces, ya estaríamos hablando de sistemas de gestión de seguridad. Y estos sistemas de gestión de seguridad, según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, y con más énfasis su reglamento, ¿no? El Decreto Supremo 005 del 2012, ¿no? TR, establecen y marcan la pauta de lo que tiene que tener un sistema de gestión de seguridad, que va desde de establecer los liderazgos claros, ¿no? Que sean tangibles, de que de alguna manera o alguna forma se soslaye, ¿no? Perdón, que se dé mayor énfasis, perdón, disculpen, a la participación por parte de las gerencias corporativas en los sectores productivos, su nivel de involucramiento con la gestión de riesgos de la empresa y que de alguna u otra manera garanticen, ¿no? A partir de un adecuado financiamiento, cuáles son los propósitos de su sistema de gestión, ¿no? También establecen tanto la ley como su reglamento la importancia que debe tener esa filosofía, ¿no? De compromiso con la seguridad y que por lo general se traduce en una política, ¿no? En la política de seguridad y salud en el trabajo, documento muy importante que de alguna manera sirve para marcar el derrotero hacia dónde quiere ir la empresa en términos de lo que es la gestión de su seguridad. Si realmente estos puntos, como que tienen que ser así, son los realmente válidos para poder garantizar que la prevención de accidentes, incidentes peligrosos, incidentes en términos generales, sea una garantía, ¿no? Entonces, hasta ahí ya estamos mencionando dos elementos muy importantes de cualquier sistema de gestión de seguridad. Otro elemento también fundamental que de alguna manera plasma, ¿verdad? Plasma todo lo que hasta ahora he dicho y probablemente algunos elementos más, es justamente contar con un programa, algunos le llaman plan, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que por lo general son programas que se agendan y se proyectan para todo un año, ¿no? Y que a partir de allí, se tienen que monitorear todos los procesos en términos de prevención de riesgos, ¿no? El programa anual, pues, es un elemento fundamental para poder, como les decía, de alguna manera cuantificar, llevar, como se dice, a la práctica todo lo que involucra el sistema de gestión de seguridad. Y en ese programa y o plan de seguridad, se marca la pauta de cómo se va a hacer el IPRC. Como vuelvo a repetirles, el IPRC en términos de parte fundamental, esencial dentro de lo que es la filosofía de seguridad de la empresa. ¿Qué preceptos tenemos que manejar? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Porque si algo he aprendido a mis 51 años, tengo, ¿no? Prácticamente, 51 años ya prácticamente voy a cumplir, es que cuando no sabemos,
orientar las metodologías, corren la suerte probablemente de lo que conocemos comúnmente como el avance tecnológico, ¿no? Y para que se entienda un poco, ¿no? Muchas veces, en términos de lo que es tecnología, ¿qué es lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un televisor, ¿no? Tenemos un televisor, ¿no? Y ese televisor nos sirve por un tiempo. A veces ni siquiera lo terminamos o lo terminamos de entender, por decirlo de alguna manera, y para cuando nos damos cuenta ya salió otro modelo. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo desechamos, ¿no? Lo desechamos y compramos otro nuevo, ¿no? Entonces, esto es más o menos así, ¿no? Si nosotros no le damos el valor que significa hacer estas metodologías, que lo único que buscan es prevenir la ocurrencia de accidentes en el trabajo, vamos a seguir permitiendo que simplemente sea parte del proceso. Que se llene bien, o que se elabore bien, o que se elabore mal, no es lo más importante. Lo importante es que tenga la firma, como lo vamos a ver hacia la parte final. Y esa no es la idea. La idea es darle, como se dice, el valor que realmente merece. Y en ese sentido, tenemos que partir por este punto, que es la conducta, ¿no? Y aquí en estas seis líneas, o cinco prácticamente, hay una idea fuerza que es fundamental, que es vincularlo con lo que es la actitud, ¿no? Fíjense usted, dice que conducta se refiere a todos los actos o acciones de individuos que pueden ser observados por otros, ¿no? En otras palabras, conducta es lo que una persona dice o hace, contrario a la actitud, que es lo que él o ella piensa, siente o cree. ¿Y por qué nos referimos directamente a la conducta? Por una sencilla razón. Indistintamente la función que nosotros desempeñemos en el área de trabajo, me explico, seamos ingenieros supervisores, seamos técnicos supervisores, seamos técnicos o seamos operarios, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de lo que hacemos y decimos. Porque en buena cuenta, a partir de las decisiones que yo tome, probablemente estoy de una u otra forma exponiendo mi integridad física a determinados factores de riesgo que eventualmente, si yo no lo sé previsionar, probablemente me pueden generar algún daño. Entonces, por eso es importante dejar este aspecto muy claramente establecido, ¿no? En ese sentido, ¿cómo es una conducta de riesgo, ¿no? Un poco enganchando con lo último que he dicho. Y este grafiquito es interesante, ¿no? Fíjense cómo termina en ese fondo rojo, ¿no? Tipificado como accidente. ¿Cómo llegamos al accidente, ¿no? Y fíjense cómo es la evolución y cómo, de alguna manera, ¿no? Lidiar con los peligros suele ser, ¿no? O suele tener una línea bastante, bastante delgada, ¿no? Porque pasamos, ¿no? En términos de riesgos, ¿no? Como bien dice ahí, a un riesgo que simple y llanamente lo pasamos por alto, ¿no? Esta famosa frase, ¿qué va a pasarme a mí tantos años trabajando? ¿No? ¿No? Que está muy cerca a la a subestimarlo también, ¿no es cierto? O de repente, como dice ahí, asumir un riesgo recompensado, ¿no? Bueno, pues ya asumiré ello en virtud de que voy a ganar tiempo, voy a correr el riesgo, ¿no? Total, me va a permitir salir un poco más temprano, ¿no? Me dicen que no puedo pasar por ese pasillo porque es una superficie resbaladiza, indistintamente cuál sea la condición de riesgo, pero de alguna manera yo lo voy a compensar, ¿no? A partir de allí se asocian los procedimientos o actitudes riesgosas que definitivamente, pues, no solamente no son tolerables,
sino que obviamente no forman parte de mi procedimiento si estoy dentro de un área controlada, ¿no? Y empieza toda esta etapa de la aceptación, ¿no? Bueno, ya, como ya no me pasó una vez, ¿no? Como ya no me pasó dos veces, como ya no me pasó tres veces, bueno, pues ya, ese riesgo de alguna manera lo tengo que aceptar, es parte de mi trabajo. Y ahí ya estoy comenzando a jugar con fuego, porque va a llegar un momento donde la conciencia sobre la existencia del riesgo va a desaparecer. Y al desaparecer, ¿qué es lo que va a pasar? No lo voy a tener en cuenta. Y como no lo voy a tener en cuenta y yo voy a asumir que estoy haciendo las cosas bien, entonces el escenario que yo voy a tener va a ser probablemente un accidente, un incidente peligroso o un incidente. Por lo general, terminamos en la mayoría de los casos en incidentes. Lo que resulta peor todavía es que no le damos el valor a lo que es la lectura de los incidentes, que por el hecho de ser de menor o de prácticamente baja significancia, o sea, insignificantes, simple y llanamente no los reportamos. Viene el supervisor o alguno de ustedes va, ¿no?, a su área de trabajo y consulta respecto a cualquier suceso que ocurrió. Lo más probable es que Juanito nos responda: no, ingeniero, todo tranquilo, todo bajo control, ¿no? Que suele ser hoy por hoy una frase hecha, ¿no? Sin embargo, se tiene todavía muchísimo más celo con el incidente peligroso. No, 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 más bien eso sí, por favor, ¿no? En el área de trabajo que dicen, no, no, no hay que reportar porque mira, casi, casi Pedro termina perdiendo la mano, ¿no? Y si el jefe se entera, uy, 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 si el jefe se entera, cuidado de que inclusive hasta nos pueden sancionar, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que puedo socapar, todo lo que puedo de alguna manera, como bien dice, ignorar, sobre texto, ¿verdad?, de que las cosas sigan caminando, entre comillas, bien, bienvenido sea. Entonces, por eso, como les vuelvo a repetir, esta parte es muy importante para sopesar realmente qué es lo que realmente vale la pena reportar y lo que no vale la pena reportar. Y bueno, pues, y cuando ya tenemos el accidente, ahí lamentablemente no hay marcha atrás, ¿no? Porque ya la exposición a la energía, indistintamente cómo se manifieste y que en definitiva va a originar o va a decantar en algún tipo de daño, ya sea a la persona, al equipo, al proceso, ¿verdad? Eso va a ser ya irremediable, ¿no? Ya, ya está hecho y por lo tanto, como se dice, no se puede llorar sobre leche derramada. Pero vean ustedes, ¿no? Qué interesante, ¿no? ¿Cuántos estadios tiene el riesgo, ¿no? ¿Cuántos estadios y cómo es prácticamente como se ve allí una línea delgada sobre el peligro y cómo esto se puede materializar y termina en un accidente, ¿no? ¿Cuántos matices, ¿no? Riesgo pasado por alto, ¿no? Riesgos subestimados, riesgos recompensados, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos llevando el camino hacia la tipología de peligros y tipología de riesgos. Alguno de ustedes me podrá decir: ingeniero, yo en otra presentación he visto otro tipo de tipificación de peligros y riesgos. Probablemente los hay, más de 4, 5, 6, ¿no? Pero un poco yendo en línea, ¿verdad?, de la información que yo quiero compartir con ustedes y el sentido que le quiero dar a mi exposición, creo que esta información que les estoy dando nos va a ayudar mucho. Eso no significa, por si acaso, que esas otras tipologías no tengan valor, por favor. Muy por el contrario. De repente son quizá hasta más valiosas, no lo sé. Pero desde mi particular punto de vista, considero que estas nos van a ayudar un poquito más, ¿no? Por ejemplo, los peligros los podemos visualizar, pueden estar ocultos o pueden estar en desarrollo, cuando menos yo me lo imagino, ¿no?
A nivel de tipos de riesgo, por lo menos allí sí hay uniformidad, ¿no? Ingeniero, yo he visto una con clasificaciones intermedias de hasta 5 o 6, sí las hay. La G50, por ejemplo, para la construcción trabaja con algo más o menos así, ¿no? Pero por lo general hablamos de riesgos altos, riesgos medios y bajos riesgos. ¿Pero por qué usa eso, ingeniero? Porque ya les he dicho, porque tiene que estar en línea de una metodología que sí exige nuestro país que se use, que es la del semáforo, ¿no? El rojo, el amarillo y el verde, ¿no? Entonces, ¿cuándo un peligro es visible? ¿Cuándo un peligro es visible? ¿No? Dice, el peligro es visible cuando se trata de aquellos que se ven, ¿no? Que los puedo observar, ¿no? Que de alguna manera puedo dimensionarlos, ¿no es cierto? Los puedo percibir a partir del olor, ¿no? También los puedo escuchar, ¿no? Olfatear, ¿por qué no? ¿No? Probar, ¿no? Con un equipo de inspección, ¿no? Por ejemplo, en términos de gases, ¿no? Puedo usar estos equipitos tan famosos de marca Dräger, que nos permiten, por ejemplo, establecer la cantidad de dióxido o monóxido, ¿no? La concentración en porcentaje de si es la adecuada de oxígeno, en fin, ¿no? Y así por el estilo hay infinidad de equipos, ¿no? Esos son peligros visibles, ¿no? ¿Cuáles están ocultos, ¿no? Aquellos que no se ven, aquellos que no se sienten, ¿no? Como el monóxido de carbono, ¿no? Si se está en una construcción, en la construcción de un túnel y no se ha hecho una correcta, un correcto estudio hidrogeológico, ¿no? ¿Por qué no? Aunque ahora ya es poco probable, ¿no? Encontrar una bolsadas o bolsonadas de agua, ¿no? Porque hoy por hoy se tiene la tecnología hasta satelital incluso para que esta posibilidad de factor de riesgo prácticamente no exista, pero existe en fin de cuentas porque significaría acceder a esa tecnología. Si no accedes y de repente la empresa, o que por lo general son empresas las que hacen estas evaluaciones hidrogeológicas, no hace uso de las nuevas tecnologías, corre el riesgo de exponer innecesariamente al personal que, por ejemplo, en la construcción de un túnel puede estar expuesto a este tipo de situaciones, ¿no? En desarrollo, ¿no? Aquellos que empeoran con el tiempo, ¿no? Pueden no ser detectados, ¿no? Por ejemplo, dice daños estructurales en un edificio, sostenimiento con cuadros de madera, si yo estoy corriendo, por ejemplo, en minería, una galería, desgaste en cables de winches, ¿no? O sistemas de izaje, ¿no? Allí, por ejemplo, hay mucho más visible ver estos procesos en desarrollo. ¿Por qué? Porque con cada bajada y subida del cable carril, el desgaste va a ser mayor y si no se hacen las evaluaciones que la norma establece que deben hacerse de forma trimestral a toda la longitud del cable y más importante todavía, si no se hace el cambio de cable indistintamente del sector productivo, por lo menos al siguiente año o cada año, imagínense lo que puede estarse, como se dice, cocinando allí, ¿no? La posibilidad de que el cable se rompa en algún momento y las consecuencias pueden ser inclusive catastróficas, ¿no? Catastróficas, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de un sistema de izaje de personal a partir de jaulas, ¿no? En construcciones, cuando se hace profundizaciones, ¿no? Por lo general, esto se usa más pues en nuestro sector, ¿no? Como ya les he dicho al principio, mi especialidad como ingeniero es, soy ingeniero de minas, ¿no? Ingeniero de minas. Entonces, a eso se les llama peligros en desarrollo. Entonces, esta forma de visualizar los peligros, como ven, es práctica, ¿no? Va en línea con lo que vamos a desarrollar después del descanso, ¿no? En la segunda parte, en la aplicación metodológica. Por lo tanto, nos va a ayudar un poco a saber cómo observar sobre todo, ¿no? ¿Cómo identificamos los peligros, ¿no? Y aquí vienen preguntas válidas, ¿no? ¿Qué fuentes de peligro existen en el área?
Y a partir de este momento es, felizmente he colocado también esas diapositivas que yo no soy el autor, las he obtenido de Sunafil en su publicación de hace año y medio, hacia 2 años, que sacó de Hipercep en términos de gestión de seguridad. De allí he sacado 6 conceptos fabulosos, un poco como anoche le comentaba a otro grupo que enseñaba. Me siento un poco mal, ¿no? Porque Sunafil, pues, es una entidad del Estado nueva, ¿no? Comparativamente hablando, por ejemplo, con Sinermin. Y si a eso se le suma, pues, que nuestro sector minero, pues, tiene reglamento de seguridad desde el 2001, 2002, ¿no? Con el Decreto Supremo 046. De alguna u otra manera, pues, quienes debieran estar haciendo esas publicaciones es, pues, Sinermin, ¿no? Entonces, pero en fin, enhorabuena que lo hagan otras instituciones. Probablemente tengan alguna división o que tengan una visión más holística, ¿no? Y que busque no solamente ver la parte de supervisión, sino brindar al supervisado las herramientas necesarias de cómo hacer el trabajo de forma segura. Enhorabuena, enhorabuena por Sunafil, ¿no? Entonces ya vamos a llegar a esa parte donde quería un poco enganchar esto acerca de las fuentes de peligro, ¿no? Es que en términos generales, si nosotros vemos la definición de peligro, ¿no? Cualquier condición intrínseca, o sea, cualquier condición propia de un área de trabajo, ¿verdad? Yo tengo que discriminar a la definición de peligros que por extensión es todo, ¿no? La mesa, la silla, la puerta, las tomas de energía, indistintamente donde yo esté, ¿no? Y a estas fuentes de peligro, pues ahora les estamos dando una denominación que me parece muy bien que se les esté un poco ya generalizando, que son los factores de riesgo, ¿no? Pero no hay problema, vamos a llegar allí. Pero bueno, limitémonos ahorita a la diapositiva. ¿Cómo identificamos los peligros? Hagamos preguntas, dice, ¿no? ¿Qué fuentes de peligros existen en el área? Yo esto lo actualizaría así y diría, ¿qué factores de riesgo existen en el área, ¿no? Para estar en línea con lo que vamos a ver después. ¿Qué cantidad y tipos de energías están presentes? Entiéndase, las energías como justamente los detonantes que van a gatillar, ahora se dice eso, ¿no? Ahora usan esa palabrita, ¿no? Gatillar el desencadenamiento del accidente, ¿no? ¿Cuáles son las direcciones de flujos de energía deseados y no deseados, ¿no? Para ello, pues, se supone que esto tiene que estar en línea en función al mapa de riesgos, ¿no? Porque como bien sabemos, el IPRC línea base se hace no para tener, pues, 20, 30, 40 sábanas, por decirlo, ¿no? Mínimo A3 para poder hacer un IPRC línea base, ¿no? ¿No? De acuerdo a lo que establece la norma, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Yo elaboro el IPRC línea base, ¿para qué? Para poder elaborar el mapa de riesgos. Y una vez que tengo el mapa de riesgo, a partir de allí, en las áreas de trabajo donde yo voy a determinar las zonas de riesgo potenciales, a establecer las rutas de acceso y de evacuación, ¿no es cierto? Estas energías, que pueden ser eléctricas, mecánicas, químicas, de gravedad, radial, terminal, están bajo control, ¿no? Por eso les decía, allí en esa herramienta de gestión yo determino ese análisis, ¿no? El IPRC línea base, y luego lo llevo a la práctica en un mapa de riesgos. ¿Cuáles son los blancos de la energía no deseada? ¿A qué no debe, ¿no? Vincular, ¿no? De arranque nomás, pues nosotros tenemos que estar a buen recaudo, ¿no? El proceso de trabajo es correcto, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos que mirar otra herramienta de gestión muy importante que se tienen que llevar o que se tienen que tener en cuenta, sobre todo cuando son áreas que yo tengo controladas, ¿no? Cuando son áreas controladas, entiéndase con actividades rutinarias, cuando se hace la pregunta, ¿el proceso de trabajo es correcto? Estoy preguntándome indirectamente, ¿el procedimiento escrito de trabajo seguro ha sido elaborado correctamente? ¿Hace cuánto que fue
actualizado. Fue actualizado en función a los nuevos equipos en los cuales cuenta el área de trabajo. Ha sido actualizado, ya no estamos usando camionetas, ¿no? Para el traslado de personal, ahora estamos usando van, ¿no? Ha sido actualizado el procedimiento en función al cambio de vehículo de transporte de personal. Todos esos aspectos, en realidad, tienen que ver cuando hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios de accidentes y qué medidas de control existen para prevenirlos, ¿no? La pregunta mayor, ¿no? Imagínense, ¿no? Y la respuesta no es muy complicada, ¿no? Por lo general, los escenarios de accidentes más favorables que propenden a la ocurrencia de un accidente, ¿no? Perdón, para la redundancia, a la ocurrencia de una pérdida, de una no conformidad, es esencialmente áreas donde no se tiene ningún tipo de herramienta de gestión que se haya ejecutado de acuerdo a lo que establece la norma, antes y durante la jornada de trabajo. Cuando esto no existe y dejamos a la suerte de lo que pueda ocurrir, indistintamente cuál sea el proceso que yo esté llevando a cabo, lo más probable es que tenemos el mejor escenario para que un accidente se materialice. ¿Y qué medidas de control existen para prevenirlos? De antemano les voy diciendo que tenemos otro tipo de herramientas de gestión que nos ayudan a prevenir los accidentes. Porque no solamente con I per se, en términos metodológicos, yo voy a prevenir accidentes. Yo me voy a apoyar también en otras herramientas de gestión de seguridad que van a la par con el I per se, por ejemplo, continuo, ¿no? Que es el que se hace en los frentes de trabajo, ¿no? Yo voy a tener un PETS, ¿no? Un procedimiento escrito de trabajo seguro, ¿no? Si es necesario, si aplica, tendré de repente también un estándar de seguridad. Están los estándares operacionales de las maquinarias, de los equipos, ¿no? Y también me puedo apoyar en otras herramientas de gestión que no necesariamente son herramientas de gestión de seguridad como el checklist, que son básicamente herramientas de gestión operativas y o de mantenimiento, que sí me permiten, a partir de la evaluación que les hacen el personal especializado, en qué condiciones se encuentran los equipos, las maquinarias, las herramientas, y que de alguna manera me ayudan a que justamente yo pueda establecer medidas de control para prevenir la ocurrencia de accidentes. Entonces, como ven hasta aquí, y el tema en cuanto a conceptualizar la gestión de riesgos, no es sencilla, ¿no? No es fácil, pero tampoco es difícil. Entonces, ¿qué es, ingeniero? Si usted mismo dice que no es fácil, no es sencilla, pero que tampoco es difícil, es compleja. Es por ello de que cuando hablamos de gestión de riesgos, el personal que lidera estos procesos tienen que ser personas que conozcan, ¿no? Cómo se llevan a cabo, que tengan muy claro, ¿no? Que tengan muy claro, ya que vamos a aterrizar ahorita en lo que ya es identificación de peligros, que tengan muy claro para qué se lleva adelante un sistema de gestión de seguridad. ¿Por qué es importante un sistema de gestión de seguridad? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué mis trabajadores tienen que ser hiper se continuo? ¿Por qué inclusive cuando yo voy a los frentes de trabajo me hacen la misma pregunta? Ingeniero, todos los días cuando vengo a trabajar tengo que hacer el hiper se continuo. Y siempre coloco lo mismo. Allí nomás ya estamos desnudando una debilidad tipificada en este esquema. Ya estoy subestimando, ya estoy aceptando riesgos. Entonces, como supervisor, como ingeniero supervisor, ojo al Cristo, como se dice, ¿no? Ya tengo que comenzar a preocuparme. Entonces, el trabajador tiene que entender que lo hace diariamente porque siempre las condiciones del área de trabajo no van a ser idénticas, no van a ser similares al área de trabajo que él dejó el día anterior o cuando entregó a su contraguardia. Porque, como ustedes saben, hay horarios de trabajos típicos y atípicos, ¿no? Los atípicos
como en el sector donde yo trabajo, donde se trabaja prácticamente las 24 horas del día y se trabaja por guardias, ¿no? Y si no es atípico y es típico, pueden pasar muchas cosas después de la jornada de 8 horas, ¿no? Hasta el día siguiente. En el transcurso de la noche pueden darse un sinnúmero de situaciones, ¿no? ¿Qué sé yo? El vigilante, pues, entró y por alguna razón, pues, quiso hacer, pues, algo distinto, y manipuló los equipos de tal manera que yo no recibí la información de cómo los ha dejado o en qué estado está, los dejó de repente energizados. Entonces pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? ¿Qué métodos tenemos para identificar peligros, ¿no? Podemos hacer investigación de incidentes, al principio en la introducción hablábamos, ¿no? ¿En qué incidentes me tengo que fiar, ¿no? En todos en general, en todos en general. Pero, ¿cuáles son los que de alguna manera ya te van dando la alarma, ¿no? Sirven los dos, ¿ah? Sirven los incidentes como tal y sirven los incidentes peligrosos. Sirven los incidentes como tal, que ya sabemos que por definición, para que sea considerado un incidente, por definición, no termina en accidente, o sea, no termina en lesión, no termina en daño en el equipo, no termina perjudicando el proceso. Eso es por definición y está muy bien. Pero si todos los días, o prácticamente todos los días, se van repitiendo el mismo tipo de incidentes, de incidentes, de incidentes, de cualquier tipo, y no tengo la capacidad o no me da la gana de reportarlos, pues prácticamente me estoy solo echando la soga al cuello. Entonces, sí es importante hacer una investigación de incidentes, ¿no? Para ello no se necesita hacer un formato, es un incidente. 5 o 10 minutos con el personal, ver qué es lo que ha pasado y de alguna manera hacerlo distinto al día siguiente para que esos incidentes no se vuelvan a dar. Eso en cuanto a incidentes. Acuérdense que dentro de la pirámide de Bill, ¿no? Los incidentes en suma van sumando y determinan, por ejemplo, la potencialidad del otro tipo de incidente, ¿no? Que es el incidente peligroso, que en buena cuenta tiene la particularidad, por definición, de que pudo haber generado, pues, un accidente con pérdida, ¿no? Ya sea temporal, ya sea permanente o inclusive la muerte, pero que no se materializó. Por eso es incidente peligroso. Entonces, con mayor razón, esos incidentes debiéramos investigarlos, ¿no? Quizá la metodología ya tuviera que tener una formalidad, es un incidente peligroso, no es un incidente cualquiera. Por lo tanto, allí ya el ingeniero responsable del área de trabajo tiene que tomar, como se dice, las previsiones del caso. Estadísticas de accidentes. Al principio tuve el cuidado de decirles, con mayor razón, sabiendo que hay colegas acá en la sala, de que yo no soy dueño de la verdad, lo único que procuro es dar mi punto de vista. Fíjense que yo tengo en este año ya 2 artículos sobre gestión de riesgos publicados en una revista indexada, en nivel, por si acaso, Latindex. Yo recién estoy haciendo mis primeros pininos en lo que es publicación y en lo que es hacer investigación. No son muchos los años que tengo como docente universitario, recién voy a completar el 5.º año. Y como les decía, yo he trabajado, he trabajado pues en la parte operativa, en la Dirección Regional de Energía y Minas, para OSINERMIN, más de 3 años, fiscalizando la mediana y gran minería, y por eso estoy aquí, ¿no? Entonces, el haber recorrido tanto, en este primer artículo de este año, yo me he tomado la libertad de cuestionar el valor de la estadística de los accidentes, ¿no? ¿Y por qué los cuestiono? Los cuestiono por una sencilla razón. ¿De qué me sirve la estadística
si yo no voy a poder revertir el daño? Claro, muchos de ustedes me podrían decir, pero ingeniero, momentito, el hecho de que ocurra un accidente en un área de trabajo, por lo menos, va a significar esta frasecita que se usó indiscriminadamente, recordarán ustedes, ¿no? Retroalimentación, ¿no? Hay que hacer la retroalimentación. Me acuerdo que la famosa retroalimentación estaba de moda, ¿no? Allá por el 2010, antes inclusive, ¿no? Y, por ejemplo, en nuestro sector que manejamos muy bien el tema de las estadísticas, sobre todo de mortalidad, ¿de qué nos han servido si la incidencia sigue siendo la misma? Un promedio de 35, para usar cifras redondas, de accidentes mortales por año. ¿De qué nos sirve? ¿No? Pero vuelvo a repetir, desde mi modesto punto de vista, yo he rebatido ello, ¿no? Y lo he rebatido, por si acaso, técnicamente, ¿ah? Técnicamente, ¿no? Pero, ojo, no deja ser un punto de vista individual, ¿no? Es mi punto de vista, ¿no? Enhorabuena si hay colegas, si hay especialistas que consideran que las estadísticas de accidentalidad, que en términos generales las más conocidas, ya saben, ¿no? Son las de, bueno, se les conoce como índices de seguridad, ¿no? Pero las más conocidas son, pues, los índices de accidentalidad, frecuencia y severidad, ¿no? Las inspecciones, ¿no? A través de las inspecciones, ¿no? Y tenemos de dos tipos, ¿no? Tenemos las inspecciones programadas y las no programadas. ¿Cuáles son las que realmente te dicen la fotografía del momento? Las no programadas, ¿no? ¿Qué sentido tiene que les diga, Luchito, hermano, viejo, mañana, por si acaso, voy a ir a hacer inspección a tu área de trabajo, ¿eh? Gracias, Jorge, hermano. No te preocupes que mañana yo te voy a esperar con un cafecito. Obviamente, pues, Luchito ya tomó toda la precaución, ¿no? Ni bien terminó de conversar conmigo, ya llamó por teléfono a sus asistentes y ya les dijo, ¿no? Criollamente, chicos, el día de mañana tenemos inspección, así es que todo tiene que estar OK, ¿no? Y efectivamente, al día siguiente tú vas, hasta baldeado está el piso, ¿no? Más de uno de repente debe haber soltado una sonrisa. Eso me pasaba mucho, por ejemplo, cuando íbamos a las unidades mineras a supervisar, ¿no? Tratábamos de ser los más incógnitos posibles, pero ya nos estaban esperando. ¿Cómo se enteraban que llegábamos? No lo sé, no lo sé. Ya eso es tema de otra conversación. Discusiones y entrevistas, ¿por qué no? ¿No? Las ATS, ¿no? Análisis de trabajo seguro. Aunque no olvidar que las ATS tienen nombre propio. Las ATS son herramientas de gestión. Las ATS yo las hago cuando tengo, en primer lugar, para yo ejecutar un ATS no tiene que estar en mi IPRC línea base. O sea, es un proceso que no lo tengo identificado, ¿no? En segundo lugar, tiene que estar en un área no controlada. Y cuando lo hago en un área no controlada, quiere decir que esa área no tiene PETS, no tiene procedimiento escrito de trabajo seguro. Entonces, en esas condiciones, obviamente, yo tengo que hacer un análisis de trabajo seguro. No tengo otra alternativa, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar cada uno de los procesos, ¿no? Cada uno de los procesos, y hacerle la evaluación correspondiente, la identificación del factor de riesgo, peligro, como quieran llamarlo, hacer el riesgo, determinar el riesgo, aplicar la medida de control y determinar el riesgo residual y el proceso de mejora, ¿no? Generalmente, pues, estos análisis de trabajo seguro, las ATS, pues, las hacemos para actividades que son no rutinarias, ¿no? Aquellas que se hacen muy de vez en cuando. ¿Qué duda cabe, ¿no? Las auditorías, ¿no? Que siempre son de parte, nunca olvidar eso, ¿no? Las auditorías siempre son de parte. Las auditorías no multan, ¿no? No y solo no, ¿no? Así como existe sí y solo sí, ¿no? Como término matemático, como precepto matemático, en la auditoría es así de claro. No y solo no, por una sencilla razón. Las auditorías yo las contrato, ¿no? Yo necesito que estas auditorías vengan ojos externos, ojos ajenos, y me digan mi realidad. ¿Y para qué? Para mejorar. No, para mejorar.
Si bien existe una herramienta internacional para certificar, antes era la OSA 18.000, ahora es la ISO 45.000, que establece dentro de su estructura que hay dos tipos de auditoría, ¿no? Como definición general, ¿no? Hay dos tipos de auditorías, ¿no? Las auditorías internas y las auditorías externas, bajo el mismo precepto de las inspecciones, voy en línea, ¿no? Con todo respeto, ¿no? De acuerdo, y me he dado el trabajo de leer, ¿no? ¿Cuál es la filosofía de la auditoría interna, ¿no? O sea, yo no entiendo, a ver, si yo estoy encargado del área de logística, yo, Jorge Flores, estoy encargado del área de logística, y Pedro está encargado del área de mantenimiento, porque Pedro es especialista, es hasta ingeniero mecánico, y para atender la filosofía de hacer la auditoría interna, nos vamos a intercambiar. Pedro se va a venir a ver toda mi logística y yo voy a ir a ver su mantenimiento. ¿Yo estoy capacitado para ver cómo están las condiciones de seguridad en su área de trabajo? Tengo mis dudas, ¿ah? Tengo mis dudas. Entonces, es mi punto de vista, van a disculpar, pero yo no sé qué valor puede darle en beneficio de identificar peligros, auditorías internas, las externas con todo respeto, es más, bienvenidas sean, ¿no? Y mientras más, mejor. Checklist, ¿no? Ya les he dicho, estos formatos de checklist, ¿los podemos usar? Claro que sí, los adecuamos un poco para ver si podríamos establecer una lista de chequeo sobre todos los requisitos que tiene nuestro sistema de gestión y verificar si los estamos cumpliendo o no, ¿no? Como ven, tenemos una amplia gama de metodologías para identificar peligros, ¿no? Cuando se encuentran localizados los peligros, considere lo siguiente, ¿no? Si son adecuados los elementos utilizados en la labor, ¿cuántas personas pueden lesionarse con el equipo, la maquinaria o herramientas? ¿Cuántas personas pueden lesionarse con la caída de rocas, ruido, vapores, etcétera? ¿Cuántas personas utilizan el equipo y los materiales? Hacer una lista de todos los peligros que puedan ocurrir y definir el grado de peligrosidad. Ustedes me podrán decir, ingeniero Flores, pero ¿quién va a hacer ese trabajo? Yo soy operario, yo estoy yendo a hacer mi trabajo, yo tengo que operar un equipo. Una persona de la otra dirá eso. Ingeniero Flores, ¿quién va a hacer ese trabajo? Yo vengo solamente a limpiar, esa es mi función, vengo a ordenar, a dejar todo expedito para que cuando venga el personal encuentre en la mejor condición el área de trabajo. Y a estas personas que acabo de dibujar de alguna manera en función a su nivel de responsabilidades, yo les voy a decir, efectivamente, no se preocupen, ustedes no tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿quién lo va a hacer? Ah, no, vamos a llamar al ingeniero de seguridad. Para eso tenemos una gerencia de seguridad. Uno de ellos tiene que venir a responder y a hacer estas actividades que el ingeniero Flores ahora nos está mencionando. Les voy dando algunas pastillas. La gerencia de seguridad, superintendencia de seguridad, jefatura de seguridad, el nivel, la jerarquía que ustedes le quieran dar, ¿ok? No está para eso. ¿Cómo, ingeniero Flores? Entonces, ¿para qué tenemos un ingeniero? Si en la empresa donde yo trabajo hay hasta 3 ingenieros de seguridad y encima todavía tienen hasta 4 técnicos o monitores de seguridad. No se pasen, pues. Se la llevan fácil. No se la llevan fácil. ¿Saben lo que hace todo ese personal? Ese personal gestiona el sistema de seguridad, que ya de por sí les voy diciendo, y por lo poco que les he mencionado, es bastante trabajo. Y no solamente es bastante trabajo, es un trabajo arduo. Entonces las opciones se nos están acabando, ingeniero, ¿quién lo va a hacer? Usted mismo le está diciendo al que hace la limpieza, al que viene a operar el equipo, que él no lo va a hacer. Sí, pues viejo, porque lo tienes que hacer tú. ¿Cómo? Sí, lee la ley de seguridad, lee su reglamento, donde establece claramente que el responsable de la gestión de seguridad en las áreas de trabajo
son los ingenieros supervisores del área. Esa es tu responsabilidad. Porque si no, pregúntate, si el personal de limpieza hace su trabajo, si los operarios hacen su trabajo, si los operadores de equipo hacen su trabajo, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer las 8, las 12, las 8, las 10, las 12 horas? ¿Qué vas a hacer? ¿Sentarte en tu escritorio? ¿Ver tu Facebook? ¿Tu WhatsApp? ¿Todo el día te vas a dedicar a eso? No, este es tu trabajo. Entonces, como ven, vamos aterrizando, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque en esta primera parte, lo dije al principio, es básicamente entender por qué es importante esta súper herramienta que es el IPRC, ¿no? El IPRC. Y cuando nos damos cuenta, ¿no? De los peligros, cuando realice un trabajo, preguntémonos lo siguiente. ¿Qué es exactamente lo que voy a hacer? ¿Con qué materiales voy a trabajar? ¿Qué equipo y herramientas voy a usar? ¿Cuándo realizaré el trabajo? ¿Cómo afecta la actividad a realizar a las personas, los equipos, los materiales o al ambiente? Para no estar repitiendo lo mismo, trabajo 1, trabajo 2. ¿A cargo de quién? Del supervisor, del ingeniero supervisor del área. En función a ello, proyéctate, proyéctate. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede suceder? Yo siempre he dicho, indistintamente la especialidad ingenieril que tengamos, indistintamente que seamos mecánicos, que seamos metalurgistas, geólogos, mineros, de sistemas, lo que ustedes quieran. Total, creo que hay más de 20 especialidades dentro de nuestro glorioso Colegio de Ingenieros del Perú. Pero yo creo que por esencia, el ingeniero es previsor y tiene la capacidad de poderse adelantar en el tiempo. Si no, ¿cómo se aplica esa frasecita hecha que no es mía? Abro comillas. ¿Somos o no somos ingenieros? Cierro comillas. No es mía, pero la he escuchado sobre todo cuando trabajaba en el campo muchísimas veces. Algunos inclusive hasta usándola inapropiadamente, ¿no? Y como les dije, los riesgos, ¿no? Aquí sí hay consenso mayoritario, salvo que algunos entre el alto riesgo y el mediano riesgo le manejan un nivel intermedio, ¿no? Hay otros que entre el bajo riesgo y el mediano le manejan también un nivel intermedio. Y por debajo del bajo riesgo le manejan un delta, ¿no? Un riesgo casi inexistente, ¿no? Entonces, en total, generalmente de 3 se llega hasta 6 a 5, ¿no? ¿No? 3, 5, 6, ¿no? Pero felizmente nuestra normativa nacional trabaja esencialmente con la del semáforo, ¿no es cierto? ¿No? Hacemos la evaluación de riesgos. Para hacer la evaluación de riesgos, hacemos el análisis, la evaluación. Hay una metodología que se llama de 10 pasos. Hoy por hoy, pues, con las nuevas tendencias, se han reducido a 6. Eso es indistinto, ¿no? Es indistinto. Que va un poco en línea con lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Se hace un análisis de riesgos. Antes de poder controlar los riesgos, se debe identificar, claro, está los peligros, ¿no? Peligros que un poco para seguir metiéndolos de a poquitos, ¿no? Sunafil ha tenido esta brillante idea. ¿Qué es lo que ha hecho Sunafil? Sunafil hace, pues, lo que, o por lo menos las personas que han trabajado, les comento esa publicación, han sido, no es que hayan sido inteligentes, lo suficientemente, claro, inteligentes son, ¿eh? Por si acaso, ¿no? Pero han tenido la visión, ¿no? De construir sobre lo que ya había recorrido la norma de seguridad de mi sector en minería, ¿no? Y le dio sentido a esas dos palabras, ¿no? Factor de riesgo, ¿no? Y lo capitalizó, ¿no? Y que le salió un golazo de media cancha, como lo vamos ahorita, ¿no? Un riesgo, ¿no? Con cuatro fases bien definidas, ¿no? ¿Qué puede suceder?
Ah, ya. Ya, segunda vez que hago pausa, me sale mensajito. De repente por ahí ha fallado un poco la conectividad, por eso hago pausa. Les decía, ¿no? En cuanto al análisis de riesgo, tenemos tres estaciones bien definidas, ¿no? Que ya un poco esto es ya reducido respecto a un resumen de lo que más o menos ya hemos ido viendo, ¿no? Qué podría suceder, ¿no? Con qué frecuencia, con qué seriedad, ¿no? O severidad, y qué medidas de control tengo que tomar, ¿no? ¿No? Los principios para un IPRC que sea efectivo, ¿no? Son cortitos, tenemos que asegurarnos que el proceso sea práctico y realista, ¿no? Que involucre a todo el personal, especialmente a los expuestos a los factores del riesgo, ¿no? A los riesgos, que utilice un enfoque sistemático, ¿no? Para garantizar que todos los peligros y todos los riesgos sean tratados adecuadamente. Aunque les parezca mentira para algunos, aquí no está escribiendo por escribir. Esto está muy bien escrito y es más, lo que establece este principio es muy técnico y se los explico. Porque cuando dice, perdón, que utilice un enfoque sistemático que me garantice que todos los factores de riesgo, entiéndase los peligros y los riesgos sean tratados adecuadamente, nos está diciendo de que estos no se pueden tratar a la ligera, que tienen que tener por lo menos una matriz, un formato. A eso se refiere, ¿no? Y como ya les había adelantado también desde el principio, existen pues tres tipos de IPRC, los tres sistematizados, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esto es indudable que se tiene que cumplir, ¿no? Principio 4, propóngase, ¿no? Identificar los peligros de importancia, no pierda el tiempo en lo insignificante y no enturbie el proceso con demasiados detalles. Y este principio es pues, fabuloso, ¿no? ¿Por qué es fabuloso? Porque de alguna manera le da la razón a lo que después que terminemos de ver los principios ha establecido SUNAFIL. Me explico. Les decía yo, cuando les comencé a establecer esa dualidad, por decirlo de alguna manera, de cómo ver o cómo se debe presentar hoy por hoy a los peligros, donde les explicaba, recordarán ustedes, que dentro de cualquier escenario podemos tener pues hasta 20, 30 potenciales peligros, pero ¿cuántos de ellos realmente son pues factores de riesgo? O sea, ¿cuántos de ellos realmente se podrían materializar y generar daño a las personas, ¿no? Y probablemente indistintamente del ambiente donde se encuentren ustedes, ¿no? Levanten un poco la mirada, sea su habitación, su sala, su área de trabajo, de repente están trabajando, no lo sé, y puedan comenzar a contar a ojo de buen cubero 20, 30, 40, el ingeniero Flores ha dicho que es esencialmente todo, porque esencialmente todo es peligro. ¿Cuántos realmente son, como bien dice ahí, probables y potenciales peligros de importancia? Y ahí entra a tallar el concepto de factor de riesgo, ¿no? Entonces, de los 20, 30 o 40, en ese mismo orden, terminemos con 5, 10 y 15. Y esos ya son más fáciles, no solamente de poder trabajar, sino que van a tomar toda mi atención. En vez de tener un todo, enfocarme pues a un porcentaje muchísimo menor, ¿no? Esto es lo que en buena cuenta da este principio, ¿no? Que, como les vuelvo a repetir, es esencial, ¿no? Dice, agrupe, ¿no? Compile toda la información que pueda y analice antes de comenzar la identificación de peligros y la evaluación de riesgo, ¿no? Cuando dice compile la información que pueda y analice antes de comenzar, se refiere a todo lo que tiene que ver con el diseño, ¿no? Con todo lo que yo pueda de alguna manera trabajar y que me permita hacer, por ejemplo, la evaluación de los riesgos en el área de trabajo, poder tener un tamiz, poder tener de alguna manera un comparativo. Y no se preocupen que lo van a encontrar, ¿ah? Porque de acuerdo a norma, establece que cada área de trabajo tiene que tener su IPRC línea base.
¿no? Entonces, a partir de allí, yo puedo establecer la información necesaria para detectar, por ejemplo, cuáles son las zonas de más alto riesgo, por dónde están los accesos seguros, y a partir de allí hacer una evaluación más eficiente. Esto creo que es sentido común, ¿no? 7, evalúe el riesgo derivado de dichos peligros, tomando en cuenta la eficacia de los controles existentes. Hay una diapositiva ahí, no se preocupen, creo que está ya en la segunda parte. La norma establece cuál es la jerarquía de controles, ¿no? Que creo que ya ustedes la conocen, simplemente la vamos a trabajar, ¿no? La jerarquía de controles, eliminación, sustitución, ingeniería, administrativos y EPPs, ¿no? Observe lo que realmente sucede y existe en el lugar de trabajo y particularmente en aquellas labores no rutinarias, ¿no? No rutinarias, o sea, como ya más o menos lo había dicho, labores no rutinarias, aquellas que habitualmente no se hacen, ¿no? Incluya a todos los trabajadores, ¿no? En riesgo, considerando a los visitantes y a los contratistas, ¿no? A todos, ¿no? Y finalmente, siempre registre la evaluación por escrito, incluyendo todas las supervisiones que haga y sus razones. Solo una sugerencia, ¿no? En la aplicabilidad de este principio, ¿no? Muy importante, por favor, no convirtamos la gestión de riesgos en un trabajo netamente documental, ¿no? Que haga de que tengamos que llenar 5, 10, 15, 20 formatos y que prácticamente para cumplir con el sistema, mediodía tenga que estar en el campo y después del almuerzo, así quiera, ya no puedo ir a ver cómo está mi área de trabajo en términos de desempeño de seguridad de prevención. ¿Por qué? Porque tengo que llenar más de 10 o 15 formatos, ¿no? Solamente esa astringencia, ¿ya? Y aquí están a lo que yo he pasado a llamar los conceptos estratégicos, ¿no? No son míos, vean ustedes el pie de página, ¿no? Vamos a llegar, sí, estamos bien, no se preocupe, estamos bien. Me he tomado la libertad de llamarlos conceptos estratégicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conceptos. 7 conceptos que los he ordenado, no los he ordenado, los he concatenado, ¿ya? Para que tengan, para que sirvan en pocas palabras, ¿no? Para que me sirvan en esta metodología, ¿no? Y en esta etapa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Sunafil? Ha sacado, pues, un manual IPRC, ¿no? Por eso, como le manifestaba ya por tercera vez, yo me siento incómodo, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, creo que Osinervín debió haber tomado la iniciativa hace rato, ¿no? Osinervín le lleva, pues, a ver, fácil, más de 5 o 6 años de antigüedad, ¿no? Hace Sunafil, ¿no? Y ¿cómo es posible que Sunafil, probablemente con colegas más visionarios, ¿no? Con prevencionistas más visionarios, simplemente agarraron la norma de seguridad, ¿no? Sacaron los mejores conceptos y los han capitalizado. Bien por ellos, ¿no? Como se dice, bien jugado, ¿no? Bien jugado, ¿no? Y enhorabuena por último, ¿no? Y aquí ya tiene con nombre y apellido este concepto, ¿no? Fíjense ustedes lo que dice Sunafil, ¿ya? ¿Qué es el factor de riesgo? Son el conjunto de propiedades que caracterizan la situación del trabajo. Lo vamos a explicar, no te preocupes. Y pueden afectar la salud del trabajador. Ojo a Cristo, propiedades que caracterizan, ¿ya? Propiedades que caracterizan. También se entiende, bajo esta denominación, la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y o control del elemento agresivo. Por eso es factor de riesgo. Y comúnmente son llamados peligros. Entonces, por eso es que yo cuando decía peligros, factores de riesgo,
No me tomé la atribución como en otras cosas de decir, bueno, es mi modesto punto de vista, es mi aporte, no, porque no es mío, es de Sunafil. ¿De dónde lo ha sacado? Eso es lo más gracioso. Lo ha sacado del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, porque ahí hablamos de factores de riesgo. El gran problema es que nosotros no lo hemos colocado en la en el glosario, ¿no? Y no lo hemos capitalizado, ¿no? Que hecho Sunafil lo ha capitalizado, ¿no? Bien por ellos, ¿no? ¿Qué nos permite en buena cuenta? Nos permite que al peligro le vamos a dar una cualidad, ¿no? Le vamos a dar una cualidad. Con un ejemplo se nota mejor. A ver, algo que conozcamos. El piso como peligro, ¿lo es? Sí. Pero si yo le sumo esta cualidad, piso resbaloso, entonces ya no solamente el piso a secas pasa a ser un peligro. Ah, tiene una condición, tiene una cualidad. Es resbaloso. Indistintamente porque recién lo enceraron, encima está con su señalética y todo eso. Entonces ese piso deja de ser un peligro y pasa a ser un factor de riesgo. ¿No? En buena cuenta, eso es un factor de riesgo. En un túnel, ¿ya? Porque si hablo de minería, no es ingeniero, ya pues mucha minería. Yo estoy llevando un túnel, estoy avanzando en un túnel. Y estoy en etapa antes de revestir, ¿no? Lo que nosotros le llamamos sostenimiento, ¿no? En tunelería se llama revestir, ¿no? Los avances inclusive son más onerosos, ¿no? 3, 4, 5 metros. Y antes de pasar al revestimiento, ¿qué voy a tener en el techo? Voy a tener rocas, ¿no? Pero hay la posibilidad que alguna de ellas haya perdido cohesión con el resto y tenga potencial de caer. ¿Cómo le llamamos a eso? Si a toda la roca nos referimos, decimos, pucha, entonces, ¿para qué entro? Pues, ¿no? Si toda la roca es un peligro. Ah, no, nos estamos refiriendo a aquella roca que puede caer. ¿Cómo le llamamos? Roca suelta. Entonces le estamos dando una cualidad y se convierte en un factor de riesgo. Así de sencillo. En buena cuenta, todos los peligros que por definición y por extensión ustedes van a tener en el área de trabajo, aquellos que tengan, como se dice, las propiedades que, que tengan la capacidad potencial de producir daños o lesiones a las personas, ¿no? Van a tener ese rotulado de factor de riesgo. Para mí esto es muy importante. ¿Por qué? Porque permite liberarnos y zafarnos de ese concepto muy abstracto y muy extenso, aunque aparentemente sencillo, que es el peligro. Otro dato más. Porque permite, al darle este valor agregado como factor de riesgo, evitar que se confunda con el riesgo. Aunque su segunda palabra sea riesgo, disculpen ustedes. Porque en la práctica, quienes ya trabajan en gestión de riesgo saben, increíblemente y a todo nivel, que muchas veces se confunde el concepto de peligro con riesgo. Va más allá a Sunafil. Una vez que ya definimos el factor de riesgo, te define cómo identificarlo. Dice identificación de factores de riesgo. Allí ya entra a tallar la observación, ¿no? Como les decía, la identificación, el análisis de los peligros o factores de riesgo relacionados con los aspectos de trabajo. O sea, todos aquellos que están vinculados directamente con lo que se va a hacer en el área de trabajo. Estructura, instalaciones, equipos de trabajo, como la maquinaria y herramienta, así como los agentes ya conocidos por todos los físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, sociales, le han metido ahora, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Ejemplo, motor sin guarda, ruido elevado, nivel de iluminación muy bajo, condiciones inseguras, falta de orden y limpieza. Cada una de esas situaciones de peligro está debidamente con su cualidad, ¿no? Entonces,
La identificación es simplemente la observación, la identificación o producto de un análisis. Entonces, clarito el factor, clarita la identificación del factor. Como ya lo tengo claro, entonces ahora identifico, ¿no? ¿Qué es la identificación de peligros? Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. ¿Dónde los define? Aquí. Entonces el concepto de peligro ya queda reducido. Ya no es tan amplio, ¿no? Vuelvo por segunda vez a decirles. La gestión de riesgos no es fácil, no es difícil. Como ven, es un poco compleja. Hay que dedicarse. Cuando en el Perú se comience a gestionar responsablemente la gestión de riesgos, van a ver cómo la accidentalidad de forma, como se diría, por gravedad, se va a revertir. El problema es que no sabemos cómo gestionarla. Hago la evaluación de riesgo. Ya identifico el peligro bajo los preceptos de factor de riesgo e identificación de factores de riesgo. O sea, en otras palabras, estos dos conceptos ya los camuflo en la nueva definición de peligros. ¿Por qué? Porque ya sé qué hay detrás del peligro. O sea, ya la definición de peligro no es todo, ¿no? Ya no es todo. Ya sé que detrás de ello está determinar el factor y su identificación. Por lo tanto, ya tengo reducido el peligro. Los peligros, perdón. Entonces, ¿qué me queda? Hago pues la evaluación de riesgos, que es el proceso posterior a la identificación que nos permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que voy a adoptar. Control de riesgos, proceso de toma de decisiones basado en la información obtenida, ¿en dónde? En la evaluación del riesgo. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y evaluación periódica de su eficacia. ¿De qué te está hablando? Te está hablando de la jerarquía de controles. Control del riesgo. Y luego ya tenemos dos conceptos más holísticos, ¿no? Más amplios, ¿no? Entonces, ¿qué debemos entender por gestión de riesgo? Procedimiento que nos permite, una vez caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos determinados y mitigar sus efectos. Medidas de prevención, las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados y que se encuentran dirigidos a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. Y miren qué importante ese detallito, ¿no? Se dice, ¿no? Ojo, ojo, son medidas cuya implementación constituye una obligación y deber de los empleadores. De taquito nomás, como se dice, ¿no? ¿No? Interesante, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, estos siete conceptos, bien jugado por Bonafit, ¿no? Muy bien, ¿no? Yo que me considero no un especialista, sí me considero un estudioso, y lo digo con absoluta humildad, ¿no? Yo debo estar terminando mis compromisos, tengo compromisos profesionales, y como todos tenemos prioridades, ¿verdad? Pero hacia finales del próximo año yo ya debo estarme desocupando de concluir la sustentación de mi grado doctoral y el siguiente paso es escribir un libro, ¿no? Sobre gestión de riesgo, ¿no? Creo que ya se tiene la suficiente información como para hacer ese aporte, ¿no? A nivel de aporte. ¿Sí? Y ahí tenemos el esquema del proceso IPER-C, ¿no? Ingeniero, yo lo he visto de otro color, sí, pues hay hasta 4 o 5 tonalidades, ¿no? Este está más simpático, ¿no? Más interesante, ¿no? Muy importante, una vez hecha la identificación, porque eso viene después del break, ¿no? ¿Qué analizo? Probabilidad, frecuencia, consecuencia, severidad, ¿no? 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 Severidad, frecuencia, ¿no? ¿No? Una vez, ¿esto en qué?
en la evaluación del riesgo, ¿no? En la evaluación del riesgo, ¿no? ¿Para qué? Para hacer la evaluación y medidas de control. ¿Qué me van a permitir? ¿Qué cosa? Reducir el nivel del riesgo, ¿no? ¿No? Y a partir de allí hacer una evaluación del delta. Yo le llamo delta, ¿no? Del chiquito, ¿no? Del riesgo residual, ¿no? Porque siempre va a haber una ventanita, salvo que sea, que es muy pocas veces, ¿no? Salvo que sea una eliminación o una sustitución absolutamente a prueba de balas, ¿no? A prueba de balas. Siempre va a quedar un margen dentro de lo que es la posibilidad de que todo esto lo podamos, como se dice, poner a buen recaudo. Tenemos tres tipos de IPRC. Ingeniero, yo he leído otra bibliografía donde lo trabajan de otra manera. Probablemente, ¿no? La literatura, por ejemplo, española es bastante abundante. No necesariamente convincente. Mi modesto punto de vista, ¿no? Tratados enteros. Les mentiría si he leído las 700, 800 páginas, ¿no? Los españoles en ese sentido son bastante enfáticos, ¿no? O sea, escriben mucho, ¿no? Pero desde mi modesto punto de vista, escriben mucho, pero en realidad transmiten muy poco, ¿no? Muy poco. En ese sentido, los peruanos, y creo que somos, como se dice, pues directo al grano, ¿no? Eso es una gran fortaleza, ¿no? Vamos directo al grano y procuramos, como se dice, atender con mayor prontitud y la solución a los problemas, ¿no? Por lo menos a nivel de intencionalidad, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, nuestra norma prevé que tenemos, pues, el IPRC de base formal, IPRC base o IPRC de línea base, que es más conocido, ¿no? Un tipo de IPRC específico y uno que es continuo, ¿no? Básicamente nosotros el día de hoy vamos a centrarnos en el continuo porque, como dije antes de la introducción, es donde todos vamos a converger, ¿no? Y cuando les explique el IPRC línea base van a entender por qué esto más bien es un poco un área más de gente un poco más preparada, ¿no? La línea del tiempo del IPRC, ¿verdad? La línea del tiempo, ¿no? Como ustedes ven allí, la matriz hiper debe ser actualizada anualmente. Cuando habla de matriz se está refiriendo a este tipo de IPRC, por si acaso, ¿eh? El IPRC línea base, ¿ya? Cuando yo la actualizo, ¿no? De arranque nomás, como lo establece la norma, de forma anual, ¿no? De un año a otro año. Pero cuando ese año, pues, no tiene mayor cambio, ¿no? Cuando durante esos 365 días no han habido, pues, modificaciones de procesos, no ha existido, pues, cambio de distintos equipos, los suministros de energía se han mantenido constantes, en fin, ¿no? Cuando se, como comúnmente podríamos decir, todo ha sido, la palabrita es, ¿no? Normal, ¿no? Eso es lo que ahora los muchachos usan, ¿no? Normal, dicen, ¿no? A mí me ha costado mucho entender la nueva definición de normal, ¿no? Pero, ¿no? Dice, ¿no? Ojo, ¿no? Anualmente, yo ¿cuándo lo cambiaría por pero, ¿no? Para que sea mucho más contundente el mensaje, ¿no? Ojo, ¿no? Pero, ojo, o cuidado, ¿no? Cuidado, ¿ah? Cuando se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, herramientas, ambiente de trabajo, que afecten la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores. Cuando ocurran incidentes peligrosos o accidentes. Yo creo que en la parte A es un poco lo que he dicho, ¿no? Hacerlo después de un año, o cuando cambian los procesos en buena cuenta, o quienes son parte de los procesos, entiéndanse los equipos, los materiales. Pero en el B me gustaría en todo caso hacer una reflexión, porque no está colocado por las puras, o sea, perdón, no es la forma correcta de decir,
Debe valorarse en todo caso por qué tiene que actualizarse el IPRC línea base cuando ocurran incidentes peligrosos o accidentes de cualquier índole, sobre todo los que de alguna manera vayan en contra de la integridad física de nuestros compañeros de trabajo, ¿no? De nuestros trabajadores, ¿no? Yo en ese sentido, y aquí va la reflexión, hago el mea culpa, porque soy de las personas que, como ya me están viendo, no solamente se trata de decir, está mal, está mal, está mal. No, como ven, mi actitud es muy proactiva, ¿no? Es más, tiendo a ver las soluciones al problema, ¿no? Ya está. Me incomodó un poco que IPRC no gane. No, yo todavía tengo la camiseta de Osindermin, ¿no? Pero también lo he dicho, ¿no? Bien jugado, bien por ellos. Y a buena hora, que los conceptos se mejoren, ¿no? Pero como les decía, en respecto a la ocurrencia de incidentes peligrosos y accidentes en cualquiera de sus facetas, ahí tenemos que hacer un mea culpa, ¿no? Porque en ese sentido, estos escenarios se dan, puede ser que el trabajador incurra en un acto inseguro, como suele ser lo más fácil, ¿no? ¿A quién le echamos la culpa? ¿No? Al trabajador, ¿no? Sí, él, que le caiga pato. No, no, el sistema no. Por favor, no, el sistema es inexpugnable, ¿no? No, el sistema es poderoso, ¿no? No, es el trabajador. Y creo que no debe ser solamente visto de esa manera, ¿no? Quienes trabajamos ya tiempo en gestión de riesgos sabemos en buena cuenta de que cuando ocurren accidentes, sobre todo si de proporciones y los más terribles, donde hay pérdida de vidas humanas, es un claro ejemplo de que esa matriz IPRC ha sido elaborada absolutamente de forma inadecuada. Solo que hay un gran problema, que como muestra, trajo la pérdida de un trabajador. Y creo que eso es inaceptable. Pueden echarle, al final la investigación pudo haber determinado que fue producto de un acto subestándar, de una negligencia, ya, total, como suele ser lo más fácil en nuestro país. Ya está muerto, no se defiende, ¿no? Entonces hay que echarle todo el pato al trabajador. Vean ustedes la gran lista de las investigaciones, yo por lo menos sí chequeo, ¿eh? Total es información de acceso libre, ¿no? Por lo menos en mi sector, ¿no? Acceder a las investigaciones que se hacen por parte, por ejemplo, del titular del sector, de la actividad en este caso, ¿no? El titular minero. Estoy hablando de mi sector, ¿no? Entonces, concluyo de esta manera, un incidente peligroso, un accidente, en cualquiera de sus facetas, lo único que hace es reflejar lo ineficaz que es la matriz de riesgos, ¿no? El IPRC línea base, ¿no? Y bueno, ¿no? Cuando cambien las legislaciones, ¿no? Pueden establecer otros tópicos, otras temáticas. Y ya para terminar esta primera parte, estamos bien con la hora, no se preocupen. ¿Cuándo hacemos IPRC línea base, ¿no? Determinar si todos los peligros están identificados, obviamente dentro del proceso productivo. Por eso el IPRC línea base, su primera versión se hace en la etapa de planificación, ¿no? En la etapa de planificación. Además, no se olviden, sobre todo quienes manejan proyectos, ¿no? He dicho, entiendo que hay aquí más de un colega, ¿no? Para sacar pues las autorizaciones, los permisos, yo necesito tener toda esa información, ¿no? Entonces, para tener los mapas de riesgo, para tener los accesos seguros, para tener las rutas de evacuación, eso no sale gratis, ¿no? Eso sale del IPRC línea base, ¿no? Del IPRC línea base. Determinar las áreas críticas, ¿no? Ese es el poder que tiene, ¿no? Yo por si acaso le he puesto un sobrenombre al IPRC línea base, ¿no? Y dentro de todas las herramientas de gestión yo le he titulado así, yo digo que es la herramienta de las herramientas. ¿Por qué? Porque es la más poderosa, pues, ¿no? Es la más poderosa, ¿no? Y esto se hace con equipo, ¿ah? No lo hace uno solo, lo hace un equipo, ¿no? Evalúa los riesgos asociados con los peligros identificados, identifica dónde están los riesgos críticos, identifica necesidades de entrenamiento,
identificar también a los especialistas o expertos en IPRC, establecer las prioridades para tomar las medidas y determina el perfil de riesgos de la empresa, como les decía, ¿no? El perfil de riesgo de la empresa es muy importante. Ojo con el IPRC específico. Para empezar, no tiene formato. Generalmente el IPRC específico usa el formato del IPRC línea base, ¿ya? Y algunos sectores ya lo han, ya lo han hecho parte del IPRC línea base. Por ejemplo, en mi sector, ¿no? En mi sector, por ejemplo, se habla de este y de este IPRC. ¿Por qué? Porque el específico forma parte de una de las causales para actualizar el IPRC línea base, ¿no? No sé más bien los otros sectores, pero en todo caso, démosle cuáles son las condiciones para yo elaborar un IPRC específico, ¿no? Está, dice, directamente vinculado o asociado al control del cambio, ¿no? Sobre todo cuando existen cambios en los estándares, ¿no? Y en los PETs, ¿no? Estándares, tenemos estándares de seguridad, no se olviden que también hay estándares operacionales que son propios de los equipos, de las maquinarias, ahí no nos metemos, ¿no? Los PETs sí, porque son procedimientos. Peligros específicos, ¿no? A nivel de ventilación, estabilidad de pilares, sistemas de sostenimiento, cambios en el sistema de trabajo operacionales, cambios de herramientas, de equipos y maquinarias, introducción de químicos nuevos o fuentes de energía, tareas inusuales o tareas a realizarse por primera vez, ¿no? Y los proyectos o cambios nuevos, reactivación de labores abandonadas, antiguas o trabajadores nuevos. ¿Por qué trabajadores nuevos? Porque se entiende que a estas personas nosotros tenemos que hacerle pues todo el proceso de vinculación a lo que ya se viene haciendo y probablemente, ¿por qué no? Dentro de este potencial de gente que suma dentro de la gestión de riesgos, por allí puede haber algún tipo de aporte, ¿no? Y bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Y en el que nos vamos a centrar, ¿no? El día de hoy, que es el IPRC continuo, ¿no? Con el que ya les he dicho, con este sí, ya sea por mi condición de ingeniero, ya sea por mi condición de técnico, ya sea por mi condición de operario, o ya sea por mi condición de trabajador en buena cuenta, voy a estar involucrado dentro de lo que es la metodología a elaborar de un IPRC continuo, ¿no? Es un proceso mental que se realiza dentro del trabajo y, ¿por qué no, fuera del trabajo? Yo particularmente, ya, yo siempre digo, ¿no? Para ser ingeniero hay que ser un poco loco, ¿no? Y dentro de mi especialidad, que ahora abrazo, que es la gestión de riesgos, por todo lado estoy viendo siempre este tipo, ¿no? Me sirve un poco como para estar siempre alerta, ¿no? La norma establece que se puede hacer de forma individual. Creo yo que el hacerlo en equipo es mucho mejor, ¿no? Está la frase hecha, ¿no? De la mamá, ¿no? La frase hecha de la mamá, ¿no? Dos cabezas piensan mejor, ¿no? Dos cabezas o tres cabezas piensan mejor, ¿no? Debe ser parte de nuestra rutina, ¿no? Miren cómo estamos aterrizando, ¿no? Hemos partido por la actitud, por la conducta, ¿no? Imagínense, ¿no? Ahora entenderán por qué era necesario hacer todo este trabajo, ¿no? Debe ser parte de nuestra rutina, identifica problemas no cubiertos, obviamente, ya les he dicho, ya sea de la contraguardia o porque vengo al día siguiente, algo siempre no va a estar de acuerdo a lo que yo lo dejé, pues debe ser parte de nuestra actividad fuera del trabajo como un ejercicio sano, se puede aplicar en casa, en el camino, tantas cosas. Se utilizan checklists, revisiones y registros de equipos, inspecciones mensuales, PETAR, mantenimientos preventivos, ATS, en fin, ¿no? OPTs, auditorías, indistinto. Listo, entonces hemos concluido ya esta primera parte. Necesito que me indiquen, por favor, aquí nos hemos quedado. Perfecto. Vamos a cerrar esto y vamos a volver a abrir. Ahora sí. Ya. Indicarme, por favor, si estamos en la presentación. Cualquiera, por favor, si puede abrir su micro, si fuera tan amable.
Estamos en la presentación, por favor. Aunque sea por chat. Perfecto. A ver. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Kenny. Listo. Entonces, vamos a la metodología. Como les había advertido, vamos a trabajar con la metodología que usualmente es la que inevitablemente, indistintamente, la función ingeniero-supervisor, supervisor propiamente dicho, técnico, operador, trabajador, vamos a tener que tomar acción, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya esto un poco a modo de refresh, ¿no? Primero, identificamos el peligro, analizamos el factor de riesgo, determinamos el riesgo, evaluamos el riesgo y determinamos los controles que se van a tener que llevar adelante, ¿no? Ya, entonces, me voy a prestar este formato. Ay, me olvidé, ¿verdad? A ver. Un ratito salgo, les voy a ir pasando por favor el formato. A ver. Esto. Esto entiendo que es en el chat. Sí. Ahora sí. Listo. Bueno, esto ya yo lo he ido llenando. Ahí les estoy pasando por si acaso, error me dice, ¿por qué? Bien. A ver, ahora sí, ya, ahí tienen el anexo 7, por favor, para que podamos trabajar, ¿ya? Listo, continuamos ahora sí, estábamos aquí. Bien, dentro de nuestra norma, y esto ya está estandarizado por si acaso, ¿sí? Tenemos, este es el formato de hiper-C continuo, ¿no? Este es el formato hiper-C continuo. Voy a nuevamente entrar, por favor, la verdad que tengo mis limitaciones, déjenme decirles cómo es esto. Cierro esto, lo vuelvo a abrir. A veces me mareo esto. Yo que me mareo. Ahora sí. Listo. Y ahora sí. Ok. A ver. Entonces, este es el formato de Hiper-C. Vamos a ir paso a paso, ¿ya? Hagamos una sola cosa, como le digo, si alcanza el tiempo, aunque sea para mirar cómo es el formato de Hiper-C línea base, lo vamos a hacer. Si alcanzo a explicar algo de ello, macanudo. Estamos justo con 60 minutos, ¿ya? Vamos piano piano, paso a paso. Importante, ¿no? El logo de la empresa, ¿ya? ¿Qué logo de la empresa tiene que ir? ¿Ya? Ahí hay todo un dilema, ahí hay todo un dilema. El logo de la empresa que tiene que ir es de la empresa a la cual uno pertenece. No hay más. A la empresa en la cual está realizando el trabajo. ¿Y por qué hago esta alusión? Por una sencilla razón. Porque generalmente tenemos también empresas especializadas o empresas contratistas especializadas o empresas contratistas conexas que trabajan para una empresa mayor que tiene su propia dinámica, que tiene su propio sistema. Entonces tiene que ir el logo de la empresa que está desarrollando el trabajo. Código que indistintamente también, de acuerdo al sistema de gestión de seguridad, el que se adopte, hoy por hoy los sistemas de estandarización internacional dice que se debe partir por una versión 0. En mis épocas era versión 1, 001, en fin, pero ahora se tiene que partir por versión 0. ¿Por qué? Porque se considera la primera como la primera modificación. Así está establecido. Se entiende también la fecha, ¿no? Y el número de páginas, porque mucho cuidado, como yo les he pasado, generalmente son, yo puedo extenderme en el formato, ¿no? Puedo extenderme, puedo trabajar de forma física, puedo hacer un hiper-C continuo en, a ver,
en dos hojas, ningún problema, de repente es un área de trabajo grande, ¿no? Entonces, se consignan el número de páginas. Importante, fecha, lugar y datos de los trabajadores, ¿no? Fecha, hora, nivel o el área de trabajo, nombres y firmas. ¿De quiénes? De quienes van a elaborar el IPRC continuo. Vuelvo a repetir. La fecha se entiende, por lógica, aquí asumiríamos la fecha de ahora, ¿no? ¿No? Y la hora en que se va a realizar el área y los nombres y las firmas de cada uno. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener primero que hacer la descripción del peligro. ¿Pero qué descripción del peligro? Para eso hemos explicado, para eso hemos filosofado prácticamente 2 horas, ¿no? Vamos a identificar los peligros a partir de la concepción de SUNAFIL, de su manual IPRC de SUNAFIL, que entiéndase, agrupa solamente a quiénes, a los factores de riesgo, ¿no? Vamos a determinar el riesgo, vamos a hacer la evaluación IPER, ¿no? Y se va a establecer la medida de control, ¿no? Y a partir de allí se hace la evaluación del riesgo residual. ¿Por qué? Porque a partir de acá se supone que yo aplicando una medida de control, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, si yo hago mi valoración, ¿verdad? Y determino que esta evaluación, yo la evalué, a ver un poquito voy a avanzar, terminé aterrizándola entre permanente. Y podría suceder, ¿no? Entonces, luego de aplicar la medida de control, ¿dónde tiene que transitar? ¿En un escenario 8 o 9 o en un escenario 8 o 9 a menos o en un escenario 17 a 18 a menos? Se supone que en un escenario 17 a 18 a menos, porque la medida de control, ¿qué me va a permitir? Poner a buen recaudo, ¿verdad? A la persona, al equipo. Al proceso productivo para que se pueda hacer de forma adecuada, ¿no? Por lo tanto, el tránsito siempre tiene que ir en términos de lo que se está, de lo que ha establecido nuestra normatividad a más, ¿no? O sea, en cuanto a la numerología, si se entiende que el 1 es la combinación catastrófico y común, ¿no? En un extremo, el otro extremo va desde menor a casi imposible que suceda y es la numeración 25, ¿ya? Y así vamos identificando cada uno de los factores de riesgo, correspondientes riesgos, hacemos la evaluación, aplicamos la medida de control y hacemos la evaluación del riesgo residual, ¿no? Indistintamente, 1, 2, 3, 4, los factores de riesgo que identificamos. Luego, ¿qué viene? Luego viene la secuencia para controlar el peligro y reducir el riesgo. Aquí no confundir. 1, 2, 3. Si yo he identificado 1, 2, 3 factores de riesgo, tengo que tener secuencia para 3. Si he identificado 4, tienen que ser 4. Si son 5, tienen que ser 5. O sea, es directamente proporcional a la cantidad, perdón, de factores de riesgos o evaluación de riesgos que yo haga, ¿ya? Y finalmente los datos de los supervisores, ¿no? A la hora que van a venir, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Si ellos, ¿no? Inclusive pueden determinar alguna medida correctiva adicional. ¿Podemos llenar el formato? Claro que sí, vayan llenando con la casuística, por favor, en una obra de construcción, perfecto, pero ojo. La idea no es expositiva porque no nos va a dar el tiempo, mi estimado Cristian Palacios, ¿ya? La idea es un poco aprender la metodología, ¿ya? A ver, continuemos. Pero pueden hacerlo libremente, ningún problema, ningún problema. Ok, entonces, vamos avanzando. Esta es la matriz de evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, como ven, esto hay que saberlo leer, ¿no? Decíamos que nuestra norma establece la evaluación de riesgos en función a la frecuencia y a la severidad. No porque yo lo haya dicho, sino porque así está establecido, ¿no? Porque así está establecido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que nuestro semáforo,
no se va a mover pues libremente como nosotros querramos, no porque a mí me gusta, yo lo voy a colocar por aquí o por allá, no, 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 no señor, no se establece de esa manera, ¿no? Esto ya está sistematizado, ¿no? Y le da las valoraciones de severidad de forma inversamente proporcional, ¿no? Y dándole al catastrófico un nivel 1, ¿no? Catástrofe 2, 3, 4, 5, la pérdida o colapso total de un área de trabajo, derrumbe, lo que fuera, catástrofe, ¿no? Mortalidad le da nivel 2, ¿no? En términos de severidad, permanente le da 3, ¿no? Temporal le da 4, ¿no? Al riesgo, ¿no? Riesgo catastrófico, mortal, permanente, temporal o menor, 5. Por lo tanto, la combinación va del 1 al 5. Esto en cuanto a severidad. Y en cuanto a frecuencia, ya es ascendente. Para no confundir con la numeración, trabaja con letras, ¿no? Y en cuanto a frecuencia, dice, ¿esto es común que suceda? ¿Esto es habitual que suceda? ¿No? Luego, ¿qué sigue? Dice, ve, ha sucedido, ¿no? Ha sucedido. Si esto es pan de todos los días, así lo tenemos que leer, si es común, vuelvo a repetir, es pan de todos los días, entonces el ve ya no es pan de todos los días, ¿no? Ha tenido una ocurrencia, por lo menos sabemos que, por decirles, en el mes ocurrió una o dos veces, ¿no? Y ya el C automáticamente convierte la frecuencia en una posibilidad. Fíjense ustedes, ya no es común, ya no ha sucedido, ya le da un condicional. Podría suceder. Y el D dice, raro que suceda, ¿no? Ese tipo de evento, bien raro que suceda, ¿no? Bien raro que suceda. Y el D, casi imposible que suceda, ¿no? De tal manera, fíjense ustedes, que mi peor escenario en términos de una evaluación de riesgo, ¿cuál es? Mi peor escenario va a ser siempre el que conjugue el común con el catastrófico. Ese es mi peor escenario. Pero claro, estos escenarios muy pocas veces se dan, ¿no? Pero se dan. 3, 4, 5, 6 muertes, ¿no? Indistintamente la actividad productiva que esté realizando. Y vean ustedes cómo el rojo se va llevando, ¿no? Adelante en un nivel de frecuencia de ha sucedido, podría suceder, hasta raro que suceda, ¿no? Y para que vean que tiene coherencia, ojo, el ingeniero Flores está haciendo tiempo, ¿no? No me estoy haciendo tiempo, sino que si esto no lo entendemos bien, esas 4 o 5 líneas de práctica, su compañero inclusive ya se está adelantando para hacer para una obra de construcción excelente, de repente tiene más práctica, pero no todos los que están en sala tienen la misma, ¿no? Facilidad. Y el propósito de esta capacitación es pues que se entienda, pues, ¿no es cierto? Es, ¿por qué el lunes está acá? Ingeniero, ¿por qué el lunes está acá? ¿Por qué? Porque los especialistas han visto por conveniente, ¿no? Darle esta categoría para que cada número tenga sentido. Vamos primero con la evolución de los números. La evolución de los números en farol rojo, ¿no? En farol rojo, miren, ¿desde dónde hasta dónde se mueven? Se mueven en un escenario catastrófico hasta un nivel de frecuencia que raro suceda y hasta ahí nomás llega. No llega a casi imposible que suceda. Está bien que sea explícito para tener problemas para... Ah, ya, gracias, Cristian. ¿No? Entonces, vean cómo el escenario del catastrófico solamente les decía, se mueve hasta el número 7
Y hasta el nivel de frecuencia, raro que suceda, ¿no? Raro que suceda. Pero miren, ya no tiene injerencia en casi imposible que suceda, ¿no? Miren qué interesante. Y a partir de allí, en la medida que yo me voy aproximando al común, fíjense ustedes cómo juega con la mortalidad, podría suceder, la mortalidad ha sucedido o una mortalidad que es común que suceda. Yo le voy dando escenarios en función a mi experiencia, con todo respeto, yo soy minero, quienes estén con la profesión conmigo, enhorabuena, y que no hagan un poquito el esfuerzo. ¿A qué se refiere esto? Porque esto es importante. Por ejemplo, un escenario de mortalidad en mi sector podría suceder, ¿saben dónde? En un taller de mantenimiento. Un escenario de mortalidad podría suceder, ¿dónde? En la conducción de un equipo mina. Ya ustedes, ¿no? Llévenlo, los que son civiles, ¿sí? Lo llevan más o menos a su entorno de trabajo. Un escenario de mortalidad que ha sucedido ya tiene nombre, apellido y fecha de cualquiera de esos escenarios. De cualquiera de esos escenarios. Pero en un escenario nuevo, de repente es una nueva unidad minera, démosle un nombre y apellido, por ejemplo, Quellaveco, ¿no? Donde han tenido, creo, uno o dos mortales, pero en operaciones todavía no. Ellos todavía se moverían en el escenario, podría suceder. Llevémoslo en la construcción de un túnel. Sabemos que han habido hasta catástrofes, ¿verdad? En tunelería. Pero yo me tengo que circunscribir en mi área de trabajo. Mucho cuidado, mucho cuidado. El tema del historial, o sea, de cómo se mueve esta matriz, no es en función de lo que ha sucedido en el mundo, por favor. Porque si no, no tendríamos matriz, pues. Oiga, ¿ha habido accidentes de tránsito? Claro, pero entonces todo sería catastrófico. Ojalá me estén entendiendo, todo sería mortal. Entonces prácticamente todo el escenario estaría acá. Todo sería rojo. No, es en la circunscripción del área de la actividad productiva donde yo estoy haciendo. ¿Ya? Por ejemplo, si es la construcción de un túnel, en ese horizonte de trabajo. Si están haciendo una carretera, en los kilómetros de la construcción de la carretera. En mi caso concreto, si es en una unidad minera, en los años que está operando la unidad minera. Si es actividad portuaria, en los años que está operando el puerto o la caleta, en fin, lo que fuere. Ese dato es muy importante, por favor. Y cierro la idea. Un escenario de mortalidad común, ¿dónde yo lo voy a encontrar? Que suele ser, y prácticamente ninguna mina se libra de ello, en las zonas de voladura. ¿Por qué? Porque cuando no se tiene una correcta ventilación de los frentes que se disparan o se vuelan, como quieran ustedes llamarlo, voy a tener un ambiente contaminado de gases. Y hay unos gases allí que son peligros ocultos, que no se ven, que no se huelen, que son los gases nitrosos. Ningún escenario de ese tipo, miren cómo trabaja la lógica, es común que ocurra. ¿Se dan cuenta? Es común que ocurra. Ah, ingeniero, entonces por eso, como usted bien lo ha dicho, los escenarios catastróficos muy pocas veces se ven, lógico, porque tienen que estar enmarcados dentro de la circunscripción de la actividad que yo estoy realizando. Y el rojo finalmente cierra con permanente y común. ¿Se dan cuenta de otro detallito? La franja del amarillo, ¿no? La franja del amarillo, por si acaso, es medio. Y cumple su función. Interesante es esto, ¿no? Y cumple su función. ¿Por qué cumple su función? Porque obviamente el medio, ¿qué delimita? Delimita la severidad versus la frecuencia en los escenarios que se pueden dar versus la severidad y la frecuencia de los escenarios bajos que se pueden dar o en zona verde. Entonces, como ven,
esto por si acaso tenemos que darle sentido, ¿no? Porque si no, como les dije en la introducción, ustedes recordarán, simplemente lo vamos a hacer de paporreta, ¿no? Lo vamos a hacer de paporreta y esa no es la idea, ¿no? Y encima ahora le hemos sumado un concepto que no es mío y que yo lo he saludado y lo seguiré saludando porque está muy bien que sea así, ¿no? Darle una definición previa al peligro y especificar que los peligros son esencialmente factores de riesgo, ¿no? Y eso nos va a ayudar muchísimo. Por eso es que he seleccionado esa señalética esa casuística que está hacia el final. ¿Ya? Avanzamos entonces. Creo que no hay ningún problema con esto. Ya sabemos por qué los escenarios se mueven de esta manera, ¿no? Mucho cuidado en colocar uno, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta cómo aquí vamos avanzando, estimados participantes? Porque yo para colocar uno, pues, tengo que tener establecido un escenario catastrófico en un nivel de frecuencia común, o sea, habitual. Oye, el edificio en donde yo estoy, miren cómo se lea, para que sea catastrófico. Ya, hablemos de una construcción, ya, hablemos de una edificación. ¿Cuándo va a ser uno? ¿Cuándo va a ser uno? Sería más o menos así. Oye, viejo, nosotros hemos estado construyendo una losa, algo que se entienda más, que sea más práctico para todos, ¿ya? Hemos estado construyendo ya el techo del quinto nivel, oye, y ya se cayó una vez, ya se cayó dos veces, ya se cayó tres veces, ya se cayó cuatro veces, y ya pues, de repente se va a caer cinco veces. ¿Por qué se cae? No lo sabemos. Está que se cae el quinto techo. ¿Por qué? Ahí estás tipificando un escenario catastrófico versus común. O sea, si ustedes se dan cuenta, ustedes que eso, a ver, alguien, un civil, y yo particularmente, no sea de alguna edificación en el mundo, que ya sea tercer, cuarto, quinto nivel, se haya caído tres, cuatro, cinco, seis veces. Por eso, ojo al Cristo, mucho cuidado a la hora que yo tipifico uno, ¿no? Por lo general, las evaluaciones siempre se van a mover entre el 3, el 5, el 8. Porque acuérdense que el universo del catastrófico está entre el 1, el 2, el 4 y el 7. Y tiene que darse y tiene que tener esta frecuencia. Común ha sucedido, podría suceder, o raro que suceda. Interesante, ¿no? Bien, entonces, ya sabemos el tipo de riesgo, nuestro semáforo, rojo, verde y amarillo, por eso es que es ascendente, ¿no? Y en contraposición, ¿no? Yo sé que a todos nos encantaría, ¿no? Una vez que aplicamos la evaluación de riesgos, ¿no? ¿Cómo nos encantaría que luego de aplicar la medida de control, todos terminemos en 25, felices y contentos, pues, ¿no? El mejor escenario de frecuencia, casi imposible que suceda, pues ya, lo ideal, pues, ¿no? Son las condiciones ideales. Yo les pregunto, esas condiciones ideales, por lo general, ¿las tenemos en el área de trabajo? Obviamente que no. ¿Cuál va a ser más o menos el tránsito que vamos a tener luego de la evaluación de riesgos? Nos vamos a mover siempre entre el C y el D. Entre el C y el D y el temporal y el permanente. Entonces, para cuando una persona evalúa la evaluación de riesgos, cuando ve más o menos un escenario general de evaluación que se mueve entre el 5, el 8, el 12, el 17, el 21, ¿sí? Hasta en el 24, 22, 19 y cierra esta cuadrícula, tú te das cuenta y dices, ah, no, esta evaluación está muy bien hecha de antemano. Y lo único que haces es verificar luego, efectivamente, bien elaborado el IPRC. Pero cuando ya ves que desfilan los 23, los 25, los 1, los 2, los 3, ya algo está fallando, ¿no?
porque se están moviendo pues en el nivel catastrófico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado por ese lado. Perfecto. Entonces avanzamos. Esto ya está sencillo, ¿no? Ya que le hemos dado tanto por acá, ¿no? Un nivel de riesgo alto, ¿no? Intolerable, que requiera controles inmediatos. Si no se puede controlar el riesgo, se paralizan todos los trabajos y tengo que corregirlo durante la jornada de trabajo, ¿no? Durante la jornada de trabajo. Guardas. Azuquita. Ya después. El nivel medio, ¿no? Dice iniciar medidas para eliminar, reducir el riesgo, evaluar si la situación, si la acción, perdón, se puede ejecutar de manera inmediata, ¿no? Aquí ya nos damos una tolerancia mayor, ¿no? O cuando este riesgo puede ser tolerable, ¿no? Lo que yo siempre digo, mucho cuidado con el escenario verde. Mucho cuidado. ¿Por qué, ingeniero? Por una sencilla razón. Voy a regresar. Vamos a darle nombre y apellido. Estamos en un escenario verde razonable, en este cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un hecho concreto, actual, que por lo general siempre se da. En un taller de mantenimiento, ¿verdad? Vemos que para el área de soldadura tiene los famosos biombos, ¿no? Los famosos biombos, ¿no? ¿Eso qué es lo que permite? Permite determinar, ¿no? El paso es una barrera dura, ¿no? El paso de las chispas a las otras áreas, ¿no? Y comenzamos a ver corrosión en una base, en un lado de la base, ¿no? Y eso se está comenzando a carcomer, porque el óxido es así, ¿no? A carcomer, y está pasando el tiempo. Y siempre lo vamos ubicando por acá. ¿Y qué podría suceder? Podría suceder que transita por ahí un trabajador y si eso no se atiende o no se cambia ese biombo, van a pasar las chivas y hasta puede sufrir una quemadura. Y comienza a transitar. Y arranca en 24, ¿no? Miren, ¿eh? Raro que suceda. Y van pasando las semanas. Van pasando los días. Y ya vemos de que ese proceso de oxidación, ¿verdad? Comienza ya a minar, ¿no? Y comienza, como le llamamos así, en el árbol, a pelarse, ¿no? A caerse. Entonces ya comienza a transitar en 22, entre 18, sigue pasando y no le dan la debida importancia. 13, 14, porque ya pasa a ser de temporal a menor a permanente. Y créanme que se ha dado en una circunstancia de esas que resultan tan, pero tan difíciles que se den, un trabajador que no ha sido percibido por el soldador y que por cuestiones del destino, pues la agujeta, la hilera del zapato de seguridad, justo en esa parte, se le ocurre cambiarse y se quita el casco y comienza la salpicadera de chispas y sufre quemaduras. Fíjense cómo es posible pasar de un tránsito en zona baja tranquilamente a una zona amarilla y hasta permanente. ¿Todo por qué? Porque somos negligentes. Este riesgo puede ser tolerable, sí, pero puede ser tolerable el plazo de corrección en un máximo de un mes. Pero así somos los peruanos, no sé si en otros países, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que nosotros este mes, ¿en qué lo transformamos? En un bimestre, en un trimestre, en un semestre, y somos tan frescos que lo transformamos en un año. Y vos, sorpresa, cuando ocurre el accidente, algo que fue evaluado en el nivel 24, 21, 22, termina siendo presa de una situación que resultó de una evaluación entre 6, 9 y 10. Perdón, 6, 9 y 10. Entonces, ojo al Cristo, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué evaluamos? La frecuencia y básicamente la severidad, ¿no? La secuencia y básicamente la severidad.
Frecuencia es la cantidad de veces en que se presenta un evento específico por un periodo de tiempo dado, severidad, consecuencia de un evento específico y representa el costo, daño o pérdida o lesión. No se preocupen que en esa matriz que les he dado existe otra ventana donde se cuantifica todo esto, ¿no? Porque todo esto al final se lleva a los índices de seguridad, no se olviden, ¿no? A los índices de seguridad, ¿verdad, pues, ingeniero? Efectivamente, el riesgo yo lo puedo medir haciendo una combinación de frecuencia y seriedad, frecuencia y consecuencia, posibilidad y consecuencia, probabilidad por severidad. Esto, por ejemplo, ¿quién lo maneja con mayor, digamos, exactitud no es la palabra, sino con mayor precisión, ¿no? La norma G50, que tiene como 9, creo, índices de seguridad, ¿no? Riesgo, oportunidad, posibilidad, probabilidad que ocurra una pérdida, ¿no? ¿Cómo se determina la probabilidad de frecuencia para evitar la para evaluar la probabilidad? Realizamos las siguientes preguntas. ¿Existe la posibilidad que se presente el peligro cada vez que el trabajo se realice? ¿De una en 10 veces? ¿Una a 100 veces? ¿Solamente una vez? Si se presenta una situación insegura, ¿se cuenta con la certeza de que se producirá el efecto? ¿El trabajo, el personal o el equipo tienen incidencia en la probabilidad? Si, por ejemplo, la probabilidad puede ser mayor cuando un personal inexperto realiza una labor por primera vez. La respuesta es sí, ¿no? La respuesta es sí. Ahí tenemos las categorías, ¿no? Y aquí tenemos la jerarquía de controles, que si la memoria no me falla, con esto ya estamos listos para la práctica. Entonces, esto no es un aspecto menor. Esto no es un aspecto menor. Entonces, dice, acciones adoptadas, ¿qué es una jerarquía de controles? Son las acciones adoptadas para disminuir el nivel de riesgo y así proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Para determinar el control a emplear, debemos seguir siempre un orden de prioridad. Y esto, como les vuelvo a repetir, queridos participantes, ya lo tenemos establecido, normado. Tenemos por un lado barreras duras y por otro lado tenemos barreras blandas. Ojo, dentro de lo que es la teoría de gestión de riesgos. Vuelvo a repetir, dentro de lo que es la teoría de gestión de riesgos. Porque como ustedes bien saben, a nivel de señalizaciones, ¿verdad? Y barreras, existe otra forma de tipificar barreras duras y barreras blandas, de eso no estamos hablando, ¿ya? Entonces, ¿a qué le llamamos barreras duras? Son aquellas que actúan sobre el peligro y están diseñadas a prueba del error humano. Claro está. ¿Por qué? Porque si yo elimino el factor de riesgo, lo que ahora ya conocemos de acuerdo a la novedad de la definición, ¿no? De Sunafil, ¿no? Significa, pues, eliminar de plano el peligro, ¿no? También puedo sustituir. Y también puedo aplicar un control de ingeniería, ¿no? Cualquiera de esas posibilidades que yo voy a hacer, ¿verdad? La eliminación, la sustitución, la mejora tecnológica, ¿no? O la mejora ingenieril, como quieran ustedes llamarla, ¿ya? Va a significar que es a prueba del error humano involuntario. No hay ningún problema. Pero ¿qué va a pasar con la barrera blanda? ¿No? La barrera blanda, dice, lamentablemente, puede ser fácilmente vulnerada, ¿no? Porque si tú te das cuenta, básicamente son señalizaciones, advertencias y controles administrativos. Por ejemplo, procedimientos estándares. No son a prueba del error humano involuntario. Todo lo contrario. De alguna manera va de la mano con nuestros actos negligentes, ¿no? Negligentes. ¿Y a quiénes tenemos acá? Aquí tenemos a las señalizaciones, ¿no? Los controles administrativos, las advertencias y los EPPs, ¿ya? Entonces, conceptos o en todo caso corolario, ¿no? Uno, muy importante, el EPP
no te salva la vida. ¿Estamos claros? El EPP no te salva la vida. Lo único que hace el EPP es amortiguar el efecto del factor de riesgo, ¿no? Es así, ¿no? Y el solo hecho de que mitigue el efecto, pasa a ser un control. Sí, pues es el último control, ¿sí? Es el último control, pero ayuda. Entonces, debiéramos esforzarnos, miren, debiéramos esforzarnos a que cuando yo hago la valorización en la matriz de evaluación, y muchos de repente hasta se van a sonreír, ¿no? Resulta que cuando aplicamos la jerarquía de controles, la gran mayoría de ellas es uso correcto, ¿no? De los EPPs. O sea, ¿a qué recurro? Recurro al último nivel de la jerarquía de controles. Es por ello que el trabajador sale a nuestro encuentro y nos dice: ingeniero, ingeniero Jorge, ya estoy aburrido de todos los días hacer el EPP. ¿Por qué, Juanito? Porque todos los días encuentro o identifico el mismo peligro y hago la misma evaluación. ¿Y por qué es recurrente? Porque aterriza en el EPP. Por eso todos los días le das esta medida de control. ¿Qué distinto sería? Ya, efectivamente, va a ser poco probable que se manejen escenarios como el de la eliminación, ¿no? Porque no se olviden, aplicando un poquito de la primera parte, no lo habíamos dicho, pero ahora es pertinente, hay peligros que tenemos que aceptarlos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En términos generales, la actividad minera es una actividad de alto riesgo. Viejo, si es una actividad de alto riesgo, entonces, ¿para qué se hace minería? Sí, pero ¿qué hacemos sin cobre? ¿Qué hacemos sin plomo? ¿Qué hacemos sin zinc? Entonces, son peligros aceptados, ¿no? Entonces, ahí no aplica ninguna eliminación y por lo menos por ahora, ¿no? ¿No? Salvo que se cambien esas materias primas, ¿no? Que son muy necesarios para muchos sectores productivos y de plano sustituyamos el cobre por otro tipo de invento que haya, ¿no? Indistintamente del tema de la conductividad y todos los usos que tiene el cobre, el plomo, el zinc en esa misma línea, ¿no? Entonces, nadie está diciendo que hagamos una transición directa. Ah, no, todo es eliminación. No, pero debiéramos, ¿no? Debiéramos, por ejemplo, transitar entre la sustitución y los controles de ingeniería, ¿no? ¿No? De repente llegar hasta las señalizaciones, ¿no? ¿No? ¿Eso qué nos va a permitir, por ejemplo? Ya, dejemos de lado la eliminación, ¿ya? ¿No? ¿Qué nos va a permitir la sustitución y o el control de ingeniería? Nos va a permitir que al día siguiente ya no vas a encontrar ese factor de riesgo. Por lo tanto, ya no lo vas a identificar. Espero que me estén siguiendo. Yo sé que la mayoría me está siguiendo, ¿no? Y de repente hay esa aceptación, ¿no? Es pura lógica, ¿no? Vuelvo a repetir. Nadie ha dicho que la gestión de riesgos sea fácil, nadie ha dicho que sea difícil. Como ven, es compleja. Pero en la medida de que las sepamos gestionar, ¿verdad? En la medida que las sepamos gestionar y entender, entonces ahora más de uno estará diciendo, efectivamente, pues el ingeniero Jorge tiene razón, con razón, efectivamente, pues los IPRCs siempre terminan en EPP, ¿no? Siempre terminan en EPP. Y aquellos que terminan en EPP, lo más probable es que al día siguiente van a seguir terminando en EPP. Pero si yo le aplico sustitución, control de ingeniería e inclusive hasta señalizaciones de advertencias, por lo menos las señalizaciones, advertencias y controles administrativos pueden soportar más.
pueden soportar un poco más de tiempo. Y ya no las vas a ver al día siguiente, ¿no? Otro tip, lo que te he dicho ahorita es un tip, pero bueno, antes de ir al otro tip, porque voy a regresar, porque en realidad la práctica es sencilla. Ya saben, tercera pausa porque salió el mensaje. Platanitos y las manzanitas. ¿Qué significa eliminar? Significa control de ingeniería, enjáulalo, pues. ¿Qué significa señalización? Advertencias, colocar un letrero donde le advierta a este señor que dentro, qué sé yo, de ese estanque, de ese criadero, ¿no? En fin, lo que fuere, ¿no? Hay presencia de tiburones. Y a nivel de EPPs, mire el equipo que tienes que usar, ¿no? Y todos sabemos que el equipo de buzo no es ninguna garantía para protegerte de un tiburón. ¿Ya? Entonces, creo que con eso queda claro. Bajo lo último que dije, ¿ustedes creen que va a ser posible hacer un tránsito? ¿Ya? Ya hemos dado la explicación de por qué los escenarios catastróficos tenemos que saberlos usar. Entonces, aplicando esa misma lógica sobre la secuencia de la jerarquía de controles, donde ya hemos dicho que una eliminación es prácticamente, a ver, pues, ¿cuántas eliminaciones se podrían hacer a lo largo de un año? ¿No? Imagínate. Te doy un ejemplo real, usando un poco la jerga que usábamos en minería. Teníamos equipos de bajo perfil, ¿no? Para que todos entiendan. Un cargador frontal, pero chato, ¿no? A eso nosotros lo llamamos LHD o le llamamos scoops, ¿no? Scoops. ¿Qué es lo que pasaba? Las emisiones de, ¿no? Del escape, dióxido de carbono. Ya se imaginan ya. Negros salían los trabajadores, por más que les hacían limpieza, les hacían su overhaul al pobre equipito, pues ya había pasado pues 15.000, 18.000, 20.000 horas, pues ya ni un overhaul lo va a tolerar. ¿Y qué se les decía a esos equipos? Y me decía, bote esa mazamorra, le decía, ¿no? Esa mazamorra, más lo que el humo que genera. Entonces, y durante todo un año, ¿no? Siempre transitaba, ¿no? Entre el permanente y el común, ¿no? Entre el permanente y el común. Y oh sorpresa, la empresa juntó sus centavitos, ¿no? Juntó sus centavitos y se compró un equipo nuevo. Y al día siguiente entra el equipo nuevo. Y cuando se hace la evaluación de riesgos en cuanto a presencia de gases, ¡voilá! Pasa a menor y raro que suceda. Es más, se manda hasta casi imposible y se va 24-25. Por lo tanto, aquí viene el tips. Va a ser muy poco probable un tránsito así de, ¿cómo diríamos? Vertiginoso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Un ratito. Disculpe. Entonces, esos tránsitos así tan llamativos, ¿no? Imagínense pasar de un rojo a un verde, poco creíble, ¿no? Solamente comparados, ¿no? En el escenario de la eliminación y o sustitución. Otro tip. Cuando ustedes vean,
¿no? Ustedes vean tránsitos de rojo a verde, chequéenlos bien, ¿no? A ver, quiero ver, ¿no? ¿No? Entonces, son tips, ¿no? Son tips. Listo. Con eso creo que ya les dije todo, ¿no? Esto creo que vale más que estar haciendo práctica tras práctica. Yo les dije desde el principio, les dije que aquí la esencia es darle otra mirada, ¿no? Darle otra mirada. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? En los minutos que nos quedan, vamos a hacer pues un poco, cerrar un Hiper-C en un escenario como este, ¿no? En lo que les pasé, ya había avanzado algunos, así es que lo que sí les voy a pedir es que dentro de lo que tenemos, me ayuden, por favor. A ver, vamos a abrir el Hiper-C, el Hiper-C. Aquí ya lo tenemos, voy a agrandar. Listo. Perfecto. Se ve el Excel, ¿no es cierto? Entonces, dice, descripción del peligro. Combustible se encuentra derramado en la zona de trabajo. ¿Cuál es el riesgo, ¿no? La generación de atmósferas peligrosas. Ya. ¿Qué evaluación? A ver si estamos de acuerdo, ¿no? Pueden abrir el micro si quieren hacer de repente algún aporte. ¿Qué evaluación dentro de un escenario de ese tipo yo le podría dar a esta posibilidad, ¿no? Por ejemplo, que el combustible en un área de trabajo donde obviamente se gestione esto, el combustible que se encuentre derramado en la zona de trabajo, ¿qué podríamos decir en cuanto a la evaluación del riesgo que la generación de atmósferas peligrosas? Esto, en términos de severidad, ¿es catastrófico? No creo. ¿Es mortal? Tampoco. ¿Es permanente? Podría ser, ¿no? ¿O es temporal? También. Entonces podríamos tener ahí dos escenarios, ¿no es cierto? Dos escenarios, entre permanente y temporal. Ahora bien, esto, vamos al extremo. Casi imposible que suceda, para empezar que lo tenemos allí, ¿ya? Raro que suceda, tampoco. ¿Podría suceder? No, ya se ha dado. Entonces se mueve entre común y ha sucedido, y permanente y temporal. ¿Qué valoración le podríamos dar? ¿Alguna sugerencia? Abra nomás un micro. ¿Qué valoración le podríamos dar? Cualquiera. ¿No se animan? A ver, yo me animo. Yo le podría dar un 9, ¿no? Ya, no le demos un 9, démosle temporal y está sucediendo, ¿ya? Démosle 14, ¿ya? 14. Aquí está, 14. ¿Qué medida de control? Lo que nos ofrecen allí dice es almacenar los combustibles alejados de posible chispas y con señalizaciones de seguridad. Entonces, la medida de control, ¿cuál sería? Almacenamiento. Ingeniero, ¿son las 6? Ah, no. Ah, las 6. Sí, no se preocupe, señor gerente. Almacenamiento, o sea, vamos a copiarnos ahí. Almacenamiento, para avanzar más rápido, ¿ya? De los combustibles. Combustibles con señalización. Listo, ya. Y ustedes ya saben que el resto está ahí, ya. Cuando yo hago este proceso, ¿no? De acopiar el combustible para que esté debidamente sellado y se va a evitar la generación de atmósferas peligrosas, ¿a qué escenario lo estaría llevando? Porque lo he tipificado en 4. Allí ya se va a mover entre raro que suceda
a imposible que suceda, ¿sí o no? Y entre raro que suceda y posible que suceda. Y a nivel de severidad se va a caer a menor. Por lo tanto, podría ser un 22 o un 24. Dejémoslo en 22. ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, he transitado de un amarillo a un verde, ¿no? Y para que no se me olvide, siempre tengan en cuenta esto, por favor. Siempre tengan en cuenta esto. No vayan con el resto, ¿ya? Vayan a la secuencia para controlar el peligro y reducir el riesgo. Y me voy a aprovechar un poco de la literatura, que ya está, ¿no? La medida de control, almacenamiento de los combustibles con señalización. ¿Qué más decía? Almacenamiento de combustible alejado de posibles chispas y con la señalización de seguridad correspondiente. Revisar periódicamente la limpieza de la zona, capacitar en temas de prevención de riesgos. Aquí hay un error que se comete habitualmente, incluso lo he visto en ponencias. Aquí a veces hay que ser bien castizos, ¿ah? Aquí hay que ser bien castizos. Por ejemplo, ¿qué es lo que colocan aquí? ¿No? Con el respeto de quienes lo hagan, yo particularmente no estoy de acuerdo cómo lo hacen. Pero en la secuencia para controlar el peligro y reducir el riesgo, se saltan la valla y aplican el proceso de mejora, que más o menos es lo que estamos leyendo allí. Revisar periódicamente la limpieza de la zona, capacitar en temas de prevención de riesgos. No, ahí te está diciendo bien claro cuál es la secuencia para controlar el peligro y reducir el riesgo. Si dices allí, hacia almacenamiento de los combustibles con señalización, ¿qué podría colocar? Algo más o menos así. Adaptar envases adecuados para el almacenamiento de combustible y colocar la respectiva señalización. Ya está. Con eso estoy respondiendo a lo que me pide aquí, la secuencia para controlar el peligro y reducir el riesgo, ¿ya? Vamos con el siguiente. Herramientas manuales desordenadas y en el piso. Herramientas manuales desordenadas y en el piso. A ver, vamos a ver. Ah, ya está, ya lo vi. Ustedes también lo están viendo, ¿no? Para no estar entrando y saliendo, estimados participantes. Ya está. Desorden total. Riesgo, golpes y cortes, ¿no? Hasta hay un serrucho ahí. Listo. ¿Dónde nos movemos? Esas herramientas habituales pueden generar, en términos de severidad, algún tipo de daño temporal, permanente. Yo me movería entre temporal y menor. Yo me movería entre temporal y menor. Esto es común y ha sucedido, allí también me estoy moviendo. Pero como yo me tengo que dar cierto margen, miren ustedes, ¿no? Y esto prácticamente es pan de todos los días, me voy y me mando a común, ¿no? A común y a temporal. Y le clavo 10. 10. Listo. ¿Ya? ¿Cuál es la medida? Según lo que dice, implementar un programa a... No implementar, porque aquí como lo dice, a ver, dice, implementar un programa de orden y limpieza que incluya inspecciones mensuales, capacitar en orden y limpieza, no seas malo. Simplemente ahí es hacer diariamente orden y limpieza en el área de trabajo. Y si eso yo lo logro materializar, este 10, ¿no? Este 10, ¿a dónde lo llevo? Porque si eso ya está ordenadito y con eso garantizo que ya no van a haber golpes y ya no van a haber cortes, allí tranquilamente yo me puedo ir de un 10 a un 21 o a un 23, ¿no? Lo vamos a dejar en 21, ¿ya? Lo vamos a dejar en 21. Hay que dejar siempre una ventanita ahí, ¿no? Listo, 21, ¿no? Entonces, para poder llegar a la medida de control,
¿no? Hacer diariamente orden y limpieza en el área de trabajo. ¿Cuál es la secuencia, ¿no? Para controlar el riesgo. Antes de iniciar la jornada de trabajo, todo el personal deberá ordenar mientras. Perfecto. Tercero, traslado de, vamos a verlo. Ajá. Entonces, ahí está un ejemplo fabuloso. Miren, ahí sí yo discrepo, ¿qué es lo que dice nuestra norma nacional? Ya, a ver, los civiles, ya lo ubiqué, vale la pena que entremos, aquí vale la pena que entremos, porque aquí no lo tenía previsto, chicos, pero miren, se ha dado una posibilidad muy buena. Miren, ubiquemos el 3, ahí que vemos el resto de nuestros minutos, ¿ya? Va a valer la pena. ¿Qué es lo que dice nuestra norma de edificaciones? Nuestra norma de edificaciones, hablemos a nivel país, dice que cuando yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5, automáticamente, ¿qué tengo que tener? ¿Cualquiera puede abrir el micro? ¿Qué es ese nivel? Baranda. Aquí yo no estoy de acuerdo con lo que dice, ¿no? Este caballero, ¿qué dice? Dice capacitar en manipulación manual de cargas y comportamiento seguro. Fuera, nada que ver. No, aquí apliquemos la norma nacional. Entonces, ya tenemos ya caída a desnivel. ¿Qué puede pasar? ¿Ya? Por la cantidad de gradas, analicemos la cantidad de gradas para un poco sacarle en línea más o menos cuánto de altura hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yo creo que más o menos eso no baja del metro y medio. Más el peso que estoy cargando. Aquí tengo un comentario. Colocación de baranda rígida. Muy bien, Enzo. Muy bien. No te había leído. Qué bueno que lo has aportado. Entonces, ¿cuál es mi escenario? Vamos ahora, como ya nos metimos allí. Vamos a nuestro. ¿Qué va el análisis de severidad? Ese señor, cuando se caiga, ¿es un escenario de mortalidad? Sí. Así de plano, sí. Eso casi imposible que suceda, raro que suceda, podría suceder o ha sucedido. Ha sucedido. Vamos a asumir que ha sucedido para lo que yo quiero y ya deben estarme leyendo. Por lo tanto, eso se puede mover entre 5 y 8. No vamos a ser tan malos, lo vamos a meter, le vamos a colocar 8. ¿No? Y como no nos tragamos el cuento de lo que aquí establece como la medida de control, ¿no? Aquí nosotros, ¿qué vamos a colocar? Lo que colocó su compañero, colocación de barandas, ¿no? Barandas. Listo. ¿Esto cómo se hace? Esto se hace así. Alineación. Justificar. Centrar. Ahí está, listo, ahí lo tenemos. Por lo tanto, cuando coloque la banda y ya tenga la posibilidad de apoyo, ¿no? Porque para empezar, ¿no? Tendría que tener otra forma, tendría que haber otra forma, ¿verdad? De acceder a ese nivel. Sí, porque inclusive
sigue la misión que está, ¿no? Y entonces de allí yo ya le bajo a podría suceder y podría ser, para no ser tan exagerado, podría suceder porque he aplicado dentro de mi jerarquía de controles que he aplicado un control de ingeniería, ¿no? Un control de ingeniería. Entonces, ya para terminar, completamos, ¿no? Nos vamos al punto 3, lo que dijo vuestro compañero, ¿no? Implementar la colocación de barandas de acceso en menor plazo. Y así vamos construyendo. ¿Listo? Bien.